Gentili signore e signori, buongiorno. Apriamo la telecronaca di questa tappa importantissima con un omaggio a Gino Bartali. Questa tappa infatti è Memorial Gino Bartali, che ora vedete con un giovanissimo Vincenzo Toriani. Anche se su queste strade iniziò la leggenda di Fausto Coppi, ora c'è la piantina, l'altimetria di questa tappa tridimensionale, una delle novità di Rai Sport di quest'anno. Dicevamo, qui con la Betone ritorna la leggenda di Coppi. Infatti il 29 maggio del 40 si correva all'undicesima tappa del Giro. Fausto Coppi, su incitamento di Gino Bartali, iniziò una fuga che concluse a Modena con tre primi e 45 di secondi di vantaggio su Bizzi e Bartali. Conquistò la maglia rosa, la tolse a Mollo e vinse poi quel Giro d'Italia. Fu la prima delle 58 vittorie di Fausto Coppi, che ha percorso oltre 3.000 chilometri in solitudine. Una tappa attesissima questa, nona da Prato alla Betone, 138 chilometri con il Gran Premio della Montagna di prima categoria sul San Pellegrino, dopo 108 chilometri corsa a 29 dall'arrivo, a quota 1.524, 13 chilometri di ascesa, poi l'arrivo qui alla Betone a quota 1.388 dopo 12 chilometri di salita. Le ultime notizie. Che vedia con buenos ojos esas bajadas llegando antes de meta. Bueno, pues ahí viene el grupo de Pantani, que sigue absolutamente agrupado, rodando por detrás de estos corredores del conjunto Saeco, que siguen intentando endurecer la carrera en este tramo de terreno llano antes de iniciar la subida a San Pellegrino. Vamos a hacer una pausa ahora, así no nos perdemos nada de la subida a San Pellegrino en Alpe. Siguen los hombres de Saeco ahí tirando fuerte en cabeza, se está llegando al Intergiro, quedan 2 kilómetros aproximadamente para el Intergiro, y bueno, justo cuando se pase el Intergiro va a iniciarse ya esa larga subida de 14 kilómetros a San Pellegrino en Alpe. Ahí vienen los hombres de la Française de Gé intentando arropar a Fabrizio Guidi, que es el líder de la clasificación del Intergiro. Ahora lleva el maillot porque él ya es el primero, ya saben que durante algunos días lo llevó de prestado. El primero era Matteo Tosato, pero también era Maya Rosa, y ahora ya Fabrizio Guidi, que es el primer clasificado en el Intergiro, así como Dimitri Konishev lo es en la clasificación de los puntos en la Maglia Ciclamino. Guidi, que bueno, va a intentar ahí coger pues algún puntito más para seguir luchando hasta el final del Giro de Italia por esa clasificación, pero después probablemente ya no le vayamos a ver mucho más en esta etapa al corredor del conjunto La Française de Gé, que ya había intentado además hace algunos kilómetros una fuga, pero no le han dejado marchar. Ahí en Castelnuovo se encuentra el Intergiro, muy poquito falta como puede ver para llegar, y ahí además se va a iniciar ya la subida a San Pellegrino. Se ven ahí la llegada de esos tres corredores de la Française de Gé, los hombres de Rabobank ahí también con Caster Kron, el hombre que es el líder de la clasificación de la montaña. Y ahí ven ese rótulo que nos anuncia precisamente ese paso ya por el Intergiro. Vamos a ver si podemos apreciar ahí desde esa imagen, desde el helicóptero. Ahí se ha metido también con Konishev, como pueden ver, que va justo por delante de Fabrizio Guidi. Y Caster Kron, que efectivamente también está entre los primeros de esa clasificación general y parece que quiere intentar, o quería intentar disputarla. Bueno, se lanza ya Fabrizio Guidi ahí, están intentando llevar también a Matteo Tosato hacia las primeras posiciones. Vamos a ver quién pasa primero. Muy justo desde ahí, verlo. Está claro que han sido Guidi y Konishev, pero desde esa referencia frontal muy difícil saber quién ha pasado primero por este Intergiro en la localidad de Castelnuovo. Ahí vamos a ver si en la repetición podemos ver quién es el que pasa por delante. Me parece que llega quizá con un poco más de fuerza. Sí, yo creo que es Guidi, ¿no? No sé. ¿No? ¿Tú dirías el otro? Yo creo que van a echar la foto finish, va a ser necesaria la foto finish, porque no está nada claro, ¿eh? Tanto Guidi como Kron, como Konishev. Estaban ahí los dos luchando. Bueno, más movimientos en el grupo. Como les decíamos, está a punto de iniciar el puerto. Y ahora es Rubén Álvaro Marín, el hombre que intenta la salida, el corredor del conjunto Sele Italia. La verdad es que se le está viendo mucho al Sele Italia, ¿eh? También lo ha intentado hoy Leonardo Scarselli. Hay que decir que ayer tuvieron una baja también la de Andris Naudus, el corredor letón. Es uno de los hombres que les dio una victoria ya esta temporada, pero que ayer abandonó también en la octava etapa del Giro de Italia. Marín, que inicia ahí
o intenta iniciar en solitario las primeras rampas de la subida a San Pellegrino, puerto del que ya les iremos dando más detalles. En la parte inicial, pues la verdad es que va manteniendo un ritmo de subida bastante interesante, los cinco primeros kilómetros aproximadamente al 7%, después ya se entran un par de kilómetros al 10%, luego vuelve a haber un poco de descanso, bueno, de descanso, de menor intensidad de las rampas, que bajan al 6%, hay un medio kilómetro aproximadamente de descanso absoluto, de llano, pero después a partir de ahí ya no tiene prácticamente perdón hasta el final, sobre todo con esa zona a kilómetro y medio para el final, con rampas de hasta el 20%, pero que, como decía Pedro, pues bueno, el hecho de que estén al final del puerto siempre a muchos corredores, pues tanto a José Enrique Gutiérrez, corredores como Salvodelli, que pueden ahí sufrir algo más de lo que ellos desearían, pues al estar ya tan cerquita de la parte final, les puede permitir después en el descenso recuperar. Hoy sí que es subir, bajar y subir, no hay tramo de llano. Para lo que queda es así, ¿no? Bueno, lo que pasa que, bueno, al principio o al final depende luego las fuerzas, si tienes fuerzas, porque al final, que vengan las rampas más duras significa que vas a perder contacto seguro si no las has perdido antes, y entonces si te cebas mucho en tratar de seguirles, pocos metros pueden ser suficientes para hundirte ya en la más absoluta miseria, ¿no? Por lo tanto, ahí simplemente Kike lo que tiene que hacer es mentalizarse, ir a su ritmo, y si se tiene que quedar al principio del puerto, que se quede, que luego muchas veces un corredor que está en un gran momento de forma, con moral, como es él, puede ceder menos tiempo del que se pueda pensar, ¿no? Aunque lo lógico es que hoy los grandes de este Giro de Italia, los ilustres, se tienen que mover y bueno, hacer la batalla propia que se puede esperar un día al afrontar este puerto. Un puerto que vamos a decir que hoy los corredores, lógicamente, ya han cambiado ese desarrollo. Ayer se puede decir que fue el primer día que cambiaron el desarrollo de la frecuencia del pedaleo, porque ya comenzaron a afrontar etapas de montaña, puertos de montaña. Y hoy ya, pues, para afrontar este puerto, todos los corredores llevan un desarrollo de altísima montaña. Son profesionales y llevan un plato, el más pequeño, de 39 dientes, cosa ya bastante habitual, pero luego el piñón es de 25 dientes, por el habitual que suele ser entre 19 y 21, pues han metido 4 o 7 dientes más de lo habitual, porque las rampas son muy duras y, como tú dices, es al final, y al final hace falta tener desarrollo para mover la bicicleta. Ahí vemos a Óscar Sevilla, luego también una buena paliza ayer, y tienen solo Pavel Parnos ya para acompañar a Savoldelli. La verdad es que ha sido curioso el trabajo que ha realizado ahí el equipo Saeco, porque ya lo comentábamos en los primeros días de la carrera, Saeco no tiene un equipo para la montaña, y incluso probablemente el último o el mejor escalador que hay al margen de Savoldelli es Pavel Parnos, un corredor muy, muy corpulento que está intentando pues echar una mano. La verdad es que en Romandía lo hizo bien, pero no tiene muchos compañeros Savoldelli para poder ayudarle. Bueno, pues siguen los hombres de Saeco trabajando ahí en cabeza con Pavel Parnos, como decía, solo un corredor ya para acompañar a Paolo Savoldelli justo antes de que inicie la subida. Quedan 3 kilómetros aproximadamente aún para que se inicie la subida, así que vamos a aprovechar este momento para poner el segundo bloque publicitario que tenemos, y así podemos ver ya todo seguido la etapa hasta el final aquí en Abetone. Pues hace poco que ha comenzado ya la subida al puerto, 1 kilómetro aproximadamente, lo ha intentado hacer muy duro Roberto Conti, marcando un ritmo que ha empezado a dejar incluso un poco acortado a Marco Pantani y a José Enrique Gutiérrez, pero en cuanto se ha parado Conti ha habido un parón absoluto, no había más compañeros ahí del conjunto Vini Caldirola, y eso ha permitido pues un reagrupamiento en este grupo de cabeza, donde vemos ahí a Iván Gotti, a Danilo Di Luca, a Santi Blanco, a Darío Frigo, Rebelín, a Paolo Savoldelli, a Davide Rebelín. Insistimos, Vini Caldirola, que ha marcado un ritmo duro con Roberto Conti. En cuanto se ha apartado Roberto Conti, nadie ha querido saber nada, y ha vuelto Roberto Conti a acelerar, pero lógicamente ya con las fuerzas más desgastadas, porque él ya se abría para quedarse. Así es, pero lógicamente ha visto que no llega a ese relevo de hombres para seguir marcando ese ritmo vivo. Es un puerto largo, 14 kilómetros, por lo tanto tampoco hay que volverse loco en los primeros kilómetros de esta ascensión, luego quedará mucho tiempo, pero bueno, sensacional Santi, sensacional también Guti, que yo creo que la presencia ahí de Mercatone, rodeando como siempre a Marco Pantani, aunque haya demostrado una debilidad de momento, yo creo que para el corredor valenciano le puede venir muy bien, en el aspecto de que si no siguen con esa ambición de llevar a Marco Pantani hacia adelante, aunque ceda de este grupo y que pueda aguantar el grupo de Marco Pantani, a partir del
de coronar este puerto, yo creo que siempre contará Marco con un par de hombres que van a lanzar, bueno, van a lanzar, van a seguir manteniendo un ritmo vivo para tratar de no perder demasiado tiempo respecto a la cabeza de carrera, ¿no? Y esto yo creo que, ya digo, aquí que le puede venir muy bien en cuanto a esa manera de regular que tiene que correr él para que, aunque pierda la Maglia Rosa, soñar con poderla recuperar el día de la contrarreloj. Ahí tienen a Marco Pantani, el hombre que está cerrando ahora ese grupo de cabeza en unas circunstancias que, bueno, podían ser perfectamente esperadas, lógicamente, después de tanto tiempo sin competir a alto nivel. Ya saben que, pues, prácticamente todo el giro se ha planteado con el antes y el después de Abetone. Y ahí pueden ver a que, aunque va metido en el grupo ahí de cabeza, va sufriendo ahí Marco Pantani para aguantar el ritmo de un Roberto Conti que ha vuelto a entrar, ha vuelto a tirar, pero eso ya demuestra que sigue sin haber nadie que desde tan lejos, lógicamente, se atreva a tomar ahí la iniciativa. Aparece por ahí Hernán Buenahora, Vladimir Belli, Francesco Casagrande. Están ahí en esa zona de rampas del 10% ahora, en el tercer kilómetro aproximadamente de esta larga subida de 14 kilómetros a San Pellegrino in Alpe. También hemos tenido ocasión de ver ahí con Marco Pantani al español que está en Poltitán y Clavero, también pasando apuros, pero bueno, todavía presente en esa parte trasera de este grupo de elegidos que se ha formado de momento en este puerto. Bueno, y ahora vuelve a pasar pues exactamente lo mismo que ha pasado antes. Se parece Roberto Conti y a la gente no quiere saber nada. Hay muchísimo miedo, hay mucho miedo por coger aquí una responsabilidad. Buena hora. Sí, sí. Está ahí Vladimir Belli. Ya les hemos dicho que Belli también se le está viendo muy, muy bien. Francesco Casagrande, la verdad es que esta mañana también decía que era optimista y de momento está demostrando pues que ha puesto a trabajar a su equipo. Ahí busca algo. Sí, está como nervioso, sí, está mirando a ver quién está y quién no está, yo creo. Y ahí viene a Pantani, que sigue aguantando ahí a su rueda, Dani Clavero. No sé si está ya por delante o por detrás. Don Enrique Gutiérrez iba justo por delante de los corredores del conjunto Mercatone. Como tú decías, la verdad es que eso le puede venir bien a él, que haya ese bloque de Mercatones ahí que le puedan echar una mano. También decía Vicente Belde esta mañana que si se tiene que quedar algún corredor con él, lo van a hacer, que por eso han trabajado tanto estos días, ¿no? Así es. Ven ahí una piececita que ya varios días hemos visto que iban en la parte inferior del eje pedalier, o sea, de lo que es el cuadro. Es un artilugio, vamos a decir, que lleva, bueno, pues un sensor donde, bueno, pues igual que en la Vuelta a España, dábamos, sí, de transponder, pero que luego además que lo iban a utilizar a lo largo del giro y a Francesco ataca, ¿no? Para utilizar a ver quién es el corredor que más rápido sube los puertos y hacer una especie de clasificación entre ellos. Bueno, pues esto sí que es ser valiente, ¿eh? Quedan 11 kilómetros aproximadamente de subida y Francesco Casagrande que tensa ya la cuerda. Y aquí vamos a empezar a ver muchas cosas. Danilo Di Luca que aparece rápidamente, Vladimir Belli también, Pavel Tonkov saliendo a la rueda de Francesco Casagrande. Está ahí también Saboldelli. Aparece por ahí, yo creo que también es Iván Gotti, Gilberto Simoni, el corredor del conjunto Lampre, pero ahí ya se ha cortado, ¿eh? Sí, hay un corte importante ya. Vamos a ver si nos ofrecen la moto que viene por detrás ya. Sobre todo, bueno, para confirmar ya que efectivamente Pantani se está quedando, pero ahí está tensando mucho, ¿eh? Efectivamente ahí está tensando mucho. Este es Danilo Di Luca. O también Andrea Tonti, un hombre del conjunto Cantina, que es un corredor de segundo año que se defiende muy bien en todos los terrenos. Y ahí Francesco que comprueba que ha hecho un corte. Sí, ha hecho un cambio de ritmo muy fuerte, buscando un poquito a ver si hay una actitud más de tirar hacia adelante por parte de otros corredores, pero le están dejando todo y Francesco que insiste y Vladimir Belli que se abre, ¿no? Eso es que está endureciendo muchísimo, ahí se ve como sigue a la derecha, no quiere saber Santi, ya más. Santi ha vuelto ahí también. Santi Blanco, Iván Gotti justo por delante de él. Efectivamente, Belli que parecía que estaba subiendo muy cómodo, pero ahí ha dejado paso porque no ha visto claro que pudiera aguantar durante tantos kilómetros que quedan para el final. La verdad es que esto puede marcar mucho la etapa, ese ataque. Ahí tienen a Pantani, acompañado ahora por Marco Velo, que efectivamente se ha quedado ya. Ahí vemos también a Dani Clavero, yo creo que también era Coque Uría, otro de los que estaba por ahí. Ahí se encuentra también, parece que era Brignoli, que intentaba aguantar ahí como podía. Ahí vemos el grupito que se está formando en cabeza, muy, muy selecto, ¿eh? Se ven ahí que van a quedar 10 corredores, ¿eh? Está Santi Blanco, eso es muy interesante, pero parece que es la única representación española que hay en este grupo. Ahí está Danilo Di Luca, que está respondiendo muy bien. Sí, después de la etapa de ayer, que sí, de una manera u otra se castigó ayer más que el resto de sus adversarios ahora mismo. A ver si nos los enseñan a todos. Ahí estaba Simoni. Está Pavel Tonkov, Vladimir Belli, Danilo Di Luca, Iván Gotti, Santi Blanco. Yo creo que es Frigo, el otro Piopoli, que viene. Y Piopoli también ha aparecido detrás de Santi. Vamos a ver si nos lo acaban de Banesto, enseñar a todo ese grupo. Gilberto Simoni, que esta mañana también era optimista, ¿eh? Un corredor que ya saben que fue podium también el año pasado y que este año ha llevado toda la temporada muy tranquila. La verdad es que
Todo el equipo Lampre ha hecho una gran temporada porque han aguantado el primer bloque de la temporada con corredores como Valerini, como Serpellini, con Zbigniew Sprucz, gente que ha trabajado muy bien en las clásicas y ahora pues se deciden. Y ahí vemos a Sabadelli que está sufriendo, con Lanfranchi ahí por detrás. Y Rebellini que viene cortado, también Paolo Sabadelli. Hablaba Claudio Corti cuando atención que era Pavel Tonkov, el que está tensando de nuevo la carrera. Pavel Tonkov, que ya le hemos visto estos días rodando también muy bien en cabeza, siempre muy atento. Decía esta mañana que además la victoria de ayer les había dado mucha tranquilidad al equipo para afrontar estas bonitas etapas de montaña que venían a partir de ahora, o que vienen a partir de ahora. Y Simone Di Luca, Francesco Casagrande y Pavel Tonkov, los que entraban ahí. Ojo, que esto es poco habitual, ¿eh? Iván Gotti es un hombre que corre con mucha reserva siempre, pero ya ven ahí que está decidiendo tomar iniciativa muy rápido, ¿eh? ¡Wow! Nos están sorprendiendo, ¿eh? Sí, sí, todo lo que no han atacado en el Giro parece ser que se han despertado ya por fin. Y en San Pellegrino y Alpe, todo el mundo lo sabía que tenía que haber movimiento, ¿no? Pero también había mucha apatía, incluso hoy a lo largo de la etapa, y todos no quieren ahora taparse, ¿no? Yo creo que se han animado un poquito, no solo porque se haya quedado Marco Pantani, que eso a lo mejor dentro de lo que cabe lo podían tener en mente, pero sobre todo hombres como Sabadelli, que haya cedido, es un aliciente más para que esta escapadita que se ha formado ya entre los más fuertes en el día de hoy, se entiendan, y aunque sea tirones, que siga caminando hacia adelante. Pues ahí hay 12 corredores, si no he contado mal, y está Santi Blanco, está Hernán Buenahora, efectivamente está también Darío Frigo, yo creo que es Andrea Noé y efectivamente Leonardo Piepoli. Esos son los componentes del grupo. Y ahí no he visto yo tampoco a Garcelli, que debe ir en una zona intermedia entre este grupo y el grupo que veíamos ahí con Marco Velo y Marco Pantani. Ahí está Tonkov, ahí está Simoni, Casagrande, Belli, Iván Gotti, Santi Blanco, La verdad es que esta es una buena etapa para Santi, ¿no? No muchos kilómetros, subidas así. Ay, sí, sí que está Garcelli, sí que no, está pero Garcelli, ha llegado ahora, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Es que ha llegado ahora, sí. Yo no lo había visto. Es que había mucho parón ahí, pero ha habido un gran parón y de nuevo otro cambio de ritmo. Esto, bueno, no sé hasta qué punto alguno puede sufrir. Muy valientes, sufrir, muy valientes. ¿No? Porque son cambios de ritmo que hacen mucho daño, y como tengas un más mínimo, vayas justo de fuerzas, estos cambios de ritmo te terminan de hundir, ¿no? Bueno, y recordemos que queda lo más duro del puerto, ¿eh? Un Casagrande que la verdad es que lleva todo el año diciendo que él tiene la sensación de que ha progresado mucho en la subida. Ahí tiene la formación, como les decíamos, pues bueno, sí, efectivamente, todos los hombres que les decíamos que se encuentran ahí en ese grupo. Y Casagrande, que decía que llevaba toda la temporada teniendo muy buenas sensaciones en las subidas. Un hombre que después de ganar el año pasado en Suiza, pues cree que ha llegado el momento ya por fin de atacar una carrera de 3 semanas, y que ese cambio en las subidas, esas sensaciones tan buenas que tiene en el cuerpo, es lo que le hacían pensar que efectivamente podía conseguirlo. Un corredor que fue cuarto el año pasado en el Mundial de Verona, y sobre todo que comenta que después de la larguísima sanción por dopaje, los 9 meses, dice que él tiene la sensación de que su cabeza se ha endurecido mucho y que eso le puede venir bien también, esa fuerza mental para afrontar una carrera de 3 semanas. Ahí tienen el hueco que ha abierto ya respecto a Sabadelli, que, bueno, no está mal, ¿eh? No es un hueco insalvable aún, porque como decía Pedro, es un hombre que baja muy bien y que puede intentarlo después en el descenso. Hay que decir que Abetone es una subida ya mucho más tendida, pero problemas para Sabadelli, que efectivamente parece que sigue este sin ser su giro de momento. Ahí sigue un cambio de ritmo, pequeñas aceleraciones, pero claro, todo el mundo están atacando, yo creo que con ganas, con dureza, para buscar que algún otro de los favoritos ceda terreno. Pero claro, ven que otros hombres siguen aprovechando, y ese es Rubiera, es el hombre que va con Sabadelli. Creo que son hombres que le están aguantando, aunque justo, pero le van aguantando, y esto hace que uno no quiera hacer todo el esfuerzo a lo largo de una subida que, siendo muy larga y que a veces subiendo un puerto vale poco ir a rueda, el desgaste psicológico y físico que también supone ir tirando de un grupo donde hay otros que van a tu rueda y se van aprovechando de tu trabajo, lima y provoca al final que levanten el pie. Y a lo mejor cuando faltan a lo mejor 1 o 2 kilómetros para cima puede ser un ataque más consistente. Hombres simplemente que son capaces de atacar en cualquier punto en un puerto y marcharse estando bien en forma es este. Marco Pantani, como he demostrado, muchas veces atacaba a 5, 6, 7 kilómetros para la cima, y esa capacidad que tiene de gran escalador le permitía al final pues hacer hueco y hacer mucho daño. Ahí están Rebellin, Checho Rubiera, viene Castelblanco también, este es Paolo Lanfranchi. Y Sabadelli, el corredor del conjunto Saeco. Bien Checho Rubiera, un corredor que quizá, bueno, esos primeros ataques a Checho le hacen daño, pero luego sí puede ir cogiendo su ritmo. No tenemos más noticias de José Enrique Gutiérrez. Lógicamente debe venir por detrás del grupo de Paolo Sabadelli y de Checho Rubiera,
Tienen a Sabodelli que intenta ir recuperando. Ahí ha habido de nuevo un pequeño parón, como pueden ver. Casagrande es el que está marcando la carrera, ¿eh? Los demás de momento no quieren saber mucho de esta historia, ¿eh? Ahora mismo entre los corredores se piden algún mosqueo, yo creo que entre ellos Francesco Casagrande, porque está llevando más el peso que ningún otro corredor ahora mismo, de mantener un ritmo vivo, ¿no? Y se está sintiendo un poco solo, ¿no? Y esto siempre a un corredor como él, que quiere que se reparta un poquito el esfuerzo, te da mucho coraje y, bueno, pues puede provocar una situación de atacar a lo mejor de una manera más repentina, o simplemente decir, bueno, o todos o ninguno, porque yo me paro. O sea, se puede dar esa circunstancia que de pronto Francesco se aparte y pase la responsabilidad a otro. Lo único que, bueno, un hombre como él que quiere ganar este Giro de Italia se ve obligado de una manera inconsciente a no entregar tontamente, vamos a decir, una circunstancia de carrera que de momento hombres como Marco Pantani y Salvodelli han cedido ya terreno en este puerto. Hemos visto ahí también a Pipe Gómez, que yo creo que había entrado también en el grupo de Chechu Rubiera. Efectivamente, ahí se vuelve a rodar algo más tranquilo. Francesco Casagrande es un corredor que ha perdido 6 kilos desde que pasó a profesional. Ahora está dando en forma, pesa solo 58 kilos. Su preparador es Luigi Cecchini, un hombre que le lleva pues desde que era amateur, y que también está de acuerdo en esa sensación de que Francesco Casagrande puede afrontar efectivamente este año el Giro de Italia para ganarlo. Hace 4 años que no corría el Giro. Lo ha corrido, este es su quinto Giro, lo corrió en el 93, en el 94, 95, 96, luego ha habido un parón y Casagrande, ya se lo hemos dicho otras veces, fue el ganador del Giro Amateur en el 91 por delante precisamente de Marco Pantani y de Giuseppe Guerini. Su actual director, Zenoni, también fue director en la selección amateur cuando Casagrande era amateur. Un hombre que lleva muchos años en el ciclismo amateur, perdona Pedro, y que ahora, después de un breve paso que tuvo por Polti hace 4 años también, ha encontrado pues por fin un equipo profesional en el que poder destacar. Zenoni es el descubridor de Davide Rebellin, entre otros corredores jóvenes. Ahí Tonkov parece que pega de nuevo un cambio de ritmo en un tramo más suave. Ahora da la sensación de que la subida ha bajado un poquito. Tonkov, Casagrande, Di Luca. Di Luca es sensacional, ¿eh? Un corredor de segundo año. Que los espectadores que siguieran la Vuelta al País Vasco en Teledeporte le podrían ver ya. Un hombre que, sobre todo a mí, lo que me impresiona de él es su fuerza mental, ¿eh? Un hombre que tiene muy claro lo que quiere. Y siempre él, además, no lo esconde. Dice, yo hasta ahora lo que he querido lo he conseguido. O sea que, hombre, de él se puede decir que de amateur, que ya hemos dicho ganó el Giro de aficionados, ¿no? Que hay en Italia. Ganó la Vuelta, pero ganó la etapa reina, la etapa de alta montaña que había en esa edición, y también ganó la contrarreloj. O sea, por lo tanto, es un hombre muy completo y puede aspirar a lo que sea, porque la contrarreloj incluso sacó un minuto al que fue segundo de la etapa, ¿no? Por lo tanto, en Daniele Di Luca, como él mismo, se va creciendo año tras año, y después de la sensacional etapa que hizo ayer, que se le ve un corredor muy, muy activo, muy ofensivo, y como luego pues esa juventud también le permite recuperar duros esfuerzos como ayer, ¿no? Y bueno, sí, porque yo sigo pensando que, hombre, a lo mejor ganar el Giro ahora mismo es un poco temprano para él, pero desde luego que él lo está disputando en la clasificación general y lo único que hace es quitarse tensión. Tío, maglia rosa, una etapita y ya con eso me doy satisfecho, ¿no? Como estarían satisfechos cualquiera, ¿no? Pero desde luego cuando las circunstancias de carrera te van demostrando que sigues aguantando físicamente bien, no va a ser como el año pasado en el Giro, que abandonó para guardar fuerzas. Este Giro va a terminarlo y desde luego que va a terminarlo, lo va a tratar de terminar lo mejor posible. Así es, ahí va Pipe Gómez junto en el grupo con Marco Pantani. Ahí nos enseñan a José Enrique Gutiérrez, pero a ver si le vemos. Ahí va progresando la moto desde José Enrique Gutiérrez, estos eran Dani y Coque. Y Pantani yo creo que va por delante aún de este grupito. Nos han enseñado pues el sufrimiento y se había quedado ahí solo, ¿eh? Ya lógicamente habían dejado a Chechu y creo que era Castelblanco junto con Pipe en ese grupito que venía por detrás de estos 12 corredores que son cabeza de carrera, y tienen de nuevo a Marco Velo junto con Marco Pantani. Ahí está también Brosina por parte del equipo Banesto. Recuerden que hay dos, bueno, un español, Santi Blanco de Vitalicio, y un italiano de un equipo español, Leonardo Piepoli, en el grupo de cabeza, que la verdad yo creo que son dos corredores que hoy tienen buenas opciones, ¿eh?
para poder hacer algo. Cristian Moreni, que ha entrado ahí en el grupito de Savol Deli. Muy bien, Moreni, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Un corredor joven que ya ha ganado en dos grandes, en la Vuelta a España y en el Giro, que ha sido Maya Rosa. Vemos a Pipe. No, este es Chechu. Este es Chechu, ¿no? Sí, este es Chechu. Y Castelblanco. Castelblanco, Hruška. Iván Parra. Iván Parra. Y Pelliccioli. Pelliccioli, efectivamente. Ahí tienen 28 segundos respecto al primer grupo, que suponemos que es el de Savol Deli y Chechu, hay que suponer. Y luego ya a 1.15 daban ahora aquí por megafonía el grupo de Marco Pantani, Andrea Noé, que va cerrando ese grupito de favoritos. Y se ha hecho muy pronto la selección, muy pronto en esta subida a San Pellegrino. Ahí después del descanso que van a tener dentro de un kilómetro aproximadamente, es cuando la subida ya se hace dura, dura, dura de verdad. Y se me parece que era buena hora. Buena hora. Que había estado bastante rato ahí en el grupo de cabeza y que daba la sensación de que empezaba a sufrir Hernán Buenahora. Tonkov, hombre que ha ganado ya dos veces el Giro de Italia. El año pasado quiso probar con el Tour, no le salieron bien las cosas. Y este año ha decidido volver aquí. Fabrizio Fabri, su director, siempre dice que es aquí en Italia donde lo da todo, donde consigue meterse de verdad en carrera, que en el Tour o en la Vuelta nunca lo ha conseguido. Si en la Vuelta pues intenta ganar alguna etapa, como ha hecho algunas veces, pero no le ve metido para las tres semanas. Y de ahí, después de su fracaso el año pasado en el Tour, que haya decidido volver al Giro de Italia, supongo que también teniendo en cuenta que Marco Pantani, aunque viniera, no iba a venir en las mejores condiciones. Hace dos años fue impresionante su subida a Piancavallo. En una rueda de prensa posterior, Marco Pantani declaró que él tenía claro que al ritmo que subían alguno de los dos iba a reventar. Y bueno, decía él, pues al final, por suerte para mí, ha sido Pavel Tonkov. Pero insisto que me impresionó en aquel momento aquella declaración de Pantani, como a, por el riesgo que estaba asumiendo, ¿no? De romper la carrera, incluso sabiendo que él podía ser también perjudicado en la carrera. Sí, es que Marco es que es uno de los hombres que lo pueden hacer, ¿no? Arriesgar de esa manera, porque bueno, tiene facultades y realmente un hombre que yo siempre considero muy fuerte mentalmente, como es Pavel Tonkov, un hombre completísimo, que anda, como se le ve perfectamente a la montaña, anda muy bien en contrarreloj. El hacer la apuesta que hizo en esa ocasión realmente fue muy atrevida y muy arriesgada, pero claro, al final cuando le salió bien las cosas es algo digno de admirar, porque muchas veces cuando vas sobre la bicicleta y llevas un kilómetro y dos y tres y tú vas a tope, no puedes ir ni siquiera un poquito más deprisa, vas en el punto exacto para mantener vivo ese ritmo que estás manteniendo y sabes que a ese ritmo el otro no tiene que ir mejor que tú, que al contrario, si tiene un poquito menos cualidades que tú en la montaña, se tiene que quedar, y van pasando los kilómetros y no lo vas logrando, también se apodera un poco de bajón de moral, ¿no? Pero en cambio Marco siempre también tiene esa característica, ¿no? Tiene un carácter muy fuerte que le está permitiendo, pues incluso hoy, incluso perdiendo posiciones respecto a los favoritos, estar metido en carrera. Atención, porque tenemos referencias 1.10 de este grupo respecto a José Enrique Gutiérrez y 1.40 Pantani, ¿eh? Es decir, que nosotros pensábamos que José Enrique iba por detrás, ¿no? José Enrique Gutiérrez va por delante del grupo de Marco Pantani. Ahí tenemos a Moreni, que está haciendo ahí un buen trabajo también, pues no solo para Savol Deli, sino para este hombre, Davide Rebellin, porque tampoco estamos viendo en ningún momento a Gonchar, ¿eh? Un hombre que también tenía que ser protagonista de este Giro de Italia, pero que de momento no pudo ganar el prólogo y tampoco le está yendo bien en esta primera etapa de montaña. Ahí vemos a los hombres del conjunto Mercatone, bueno, pues intentando llevar un ritmo adecuado, ¿no? Para Marco Pantani, y lo que pueden ver es que la carrera se ha parado mucho, ¿eh? Ahora ha aparecido por ahí Noé, que iba siempre cerrando el grupo. Hay un hombre menos en ese grupo, que es buena hora, que ha perdido el ritmo. Eran 12 corredores los que se encontraban ahí y ahora son solo 11, como pueden ver, con Piepoli, con Santi Blanco ahí, que lógicamente no tienen que meterse en las luchas por la clasificación general. Es muy, bueno, en el caso de Santi yo diría que prácticamente imposible, y muy difícil en el caso de Leonardo Piepoli pensar en ganar este Giro de Italia. Y para ellos, pues ganar para cualquiera de los dos, ganar la primera etapa de montaña y el primer final en alto de este Giro de Italia, pues sería muy interesante. Y recuerden lo que les comentaba anteriormente también, Pedro, que probablemente, salvo la llegada Prato Nevoso, perdón, que sí que es realmente dura, quizá las etapas más duras no son las que acaban en alto, ¿eh? Porque la etapa de Selva y Valgardena ya se hizo hace dos años con victoria para Guerini. Llegaron Guerini y Marco Pantani escapados. Es una etapa durísima, durísima en este Giro de Italia. Complementar solo una cosa de la explicación que les hacíamos del ataque ese de Pantani en Piancavallo, y es que ahí quedaba una contrarreloj llana que lógicamente en teoría favorecía a Pavel Tonkov, y de ahí que Marco tuviera que apretar un poco más, aunque también hay que decir que después en la contrarreloj de Lugano del Giro del 98, Pantani quedó por delante
de Pavel Tonkov. Ahí vemos al coche del conjunto Banesto. Por cierto que ayer y hoy ya está en carrera Eusebio Unzué, intentando llegar a este grupito de cabeza, no a este, sino al que va por delante, en el que se encuentra Leonardo Piepoli. Muy bien, ahí está subiendo Cristian Moreni, marcando un buen ritmo. Interesante también para Chechu Rubiera, para Jan Hruska, los hombres de los equipos españoles de Kelme y de Vitalicio que van metidos ahí. De momento la circunstancia de carrera para estos hombres, a Pavel Tonkov, muy bien la presencia ahí de Andrea Noé, que va a hacer el trabajo justamente hasta que queden 4 kilómetros para la ascensión. Están en la zona de descansillo y yo creo que estos 4 últimos kilómetros que ya hemos comentado, que lo más duro que tiene este puerto, realmente yo creo que los ataques de Casagrande va a ser presente y ella seguramente ya arriesgue mucho más, tratará de acelerar al máximo y exprimir su cuerpo para, bueno, pues a ver si consigue que alguno de estos hombres que forman este grupo de elegidos todavía se disminuye con algún corredor más. Por lo tanto, yo creo que pasado esta población, este descanso, que realmente a los corredores lo agradecen muchísimo, de nuevo yo creo que Casagrande volverá a la carga. Sí, la verdad es que es el equipo que más intención ha mostrado. Ah, pues ahí sí que nos indican que está Gonchar, no le habíamos visto en ese grupito, pero ahí nos indican que se encuentra Iván Parra también. Y Jan Hruska, Castelblanco y Chechu Rubiera, los componentes de los equipos españoles que se encuentran ahí. Ahí vuelven a ver a Marco Pantani. Que bueno, habrá que ver cómo asume esto, ¿no? Oh, yo creo que lo va a asumir bien, ¿no? O sea, yo en su foro interno yo creo que él sabe que lo tiene muy complicado. Pero lo mejor de todo es mantenerle vivo en la carrera. Me refiero a que mantenerle vivo es mantenerle motivado, ¿no? Y ver que, bueno, aunque se vayan los mejores de momento en este Giro de Italia, que él tampoco ceda mucho tiempo y tratarle de recuperar. Comentábamos se comentó en la pasada vuelta a la Comunidad Valenciana, donde participó en dos etapas y que luego ya abandonó, y que luego el Murcia tenía que participar, tampoco participó, que no encontraba motivación en carrera, y entonces es importante mantenerla ahí vivo para que siga encontrando motivación en carrera, aunque no con los mejores, pero sí ahí presente, y a partir de tal vez unos días, pues él recupere esa moral y esa ambición del triunfo, que si bien a lo mejor en este Giro no lo puede demostrar, tendrá ocasión de realizarlo más tarde. Muy bien, ahí Santi Blanco, que es consciente de que se está acercando de nuevo una parte importante de la carrera. Estos últimos 4 kilómetros tan duros a la subida a San Pellegrino, ya ha progresado ahí desde las últimas posiciones en las que estaba subiendo, para intentar estar atento a cualquier ataque que pueda producirse. Ahí los ciclistas que cogen un poquillo de agua. La verdad es que hace muy buen tiempo habían anunciado que podía caer alguna tormenta. Ahora, a primera hora de la tarde, pero de momento el día está muy claro aquí en la cima de Abetone, donde empezó a escribir grandes páginas en el ciclismo italiano y en el ciclismo mundial Fausto Coppi. Aquí también ha ganado Alfredo Binda, por ejemplo, gente muy importante del ciclismo internacional, del ciclismo mundial, ha conseguido victorias aquí en Abetone. Pancarta de 30 kilómetros para el final. La cima del puerto se encuentra, bueno, pues ahí ya no cuadra mucho tampoco, porque en el libro de ruta la cima está a 29,1 kilómetros, o sea, y queda más de un kilómetro para la subida. Pero atención, que estamos llegando a esa parte dura, ¿eh? Observen ahí cómo se ha notado enseguida, sí. Y Piepoli, que lo está pasando mal. Y Casagrande, que no lo espera. Ahí también, sufriendo un poco. Ahí no ha habido un ataque muy duro, pero sí que ha puesto ahí un ritmo fuerte, ¿eh? Bueno, ahora que viene 28 segundos y a 55 el grupo de Chechu Rubiera, ¿eh? Danilo Lucas sensacional. ¿Eh? Se aparea ahí a Casagrande, incluso quiere ser el hombre que impulsa. Y Belli, ¿eh? Belli también es Noé. Es Noé, perdón. Noé, que está sufriendo ahí. Santi, que intenta aguantar el ritmo ahí en ese tramo tan duro. Noé, Santi Blanco y Leonardo Piepoli, las primeras bajas. Está la rampa, bueno, no, iba a decir la más dura. Esta tiene el 19% de desnivel. Hay una que tiene luego 18 y otra aún mayor, el 20%. 55 segundos la diferencia que separa. Pues lo recuperas al Bodelli bajando, ¿eh? Se arriesga como él suele arriesgar. Ahí vemos a Casagrande y a Di Luca, ¿eh? La verdad es que esto sí que se parece a lo que fue el final de la Lejana, de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Aquello quizá era un poquillo más duro aún, aquello es terrible, aunque sean 500 metros, son 500 metros terribles. Y ahí vemos también a Hernán Buenahora, el colombiano del conjunto Sele Italia, sufriendo ahí también en esta durísima rampa, ¿eh? Ahí que acercan la imagen, se ve cómo la inclinación de la carretera es terrible, ¿eh? Terrible. Sí, incluso con ese desarrollo que llevan para afrontar altos puertos. Gotti, que pasa algún apuro ahí, pero ese desarrollo de 39 dientes de plato, 25 dientes de piñón, un desarrollo para puertos durísimos, y cómo les cuesta incluso mover ese desarrollo. A estos un poquito mejor se les ve, ¿no? Porque son los que están más fuertes, está claro, pero lógicamente ahí cualquiera va pasando verdaderos apuros para dar siquiera una pedalada más
en esta ascensión. Simoni también se va quedando ahí un poco por detrás. 1.50 nos comunican ahora la diferencia de este grupo de cabeza respecto a José Enrique Gutiérrez, que bueno, pues efectivamente lo va a tener difícil para mantener la malla rosa, pero eso ya podía entrar dentro de los cálculos. Ahí pasa 2-8. El grupo de Marco Pantania, 2-8, cuando queda la parte más dura de la subida, ¿eh? Es decir, que va a perder bastante tiempo junto con Pipe Gómez. Ahí le vemos al corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, y también está Roberto Sgambelluri, ¿eh? Uno de los hombres que sí que venía con intención a este Giro de Italia para hacerlo muy bien, Andrea Tonti, este joven corredor de segundo año. Y ahí hemos visto justo por delante, nos ha dado la sensación de que estaba José Enrique Gutiérrez. Ahí vemos de nuevo a Casagrande, que está haciendo una subida sensacional. Ahí de nuevo que la cámara se acerca, pueden ver la tremenda inclinación, la tremenda rampa por la que están pasando, y observen ahí, intentando hacer una nueva selección, Di Luca y Tonkov los que mejor están aguantando, ¿eh? Sí, además que hace unos cambios de ritmo bestiales, ¿no? Porque es muy difícil hacer eso por esas rampas, ¿no? Porque lo puedes hacer, pero luego muchas veces te queda incluso el propio corredor que realiza ese ataque, se queda un poco vacío, ¿no? Y en cambio, como pegaba tirando ahí, va pegando tirones, ve que hay corredores que están pasando apuros y quiere seleccionar más aún ese grupo de los elegidos. Ahí vemos de nuevo a Hernán, buena hora, que sigue subiendo ahí, pues solo, una posición ahí incómoda, ¿no? Ya le vendría bien. A Hernán, buena hora encontrar ahí algún compañero para ir haciendo este tramo tan duro de la subida, ¿eh? Estaba viendo yo también muy bien a Frigo, ¿eh? Ahí vemos a José Enrique Gutiérrez, que ahora ha sido alcanzado por el grupo de Pantani. Está ahí en una crisis, ¿eh? Me parece. Sí, da la sensación de estar sufriendo mucho, ¿eh? Yo creo que se cebó demasiado, ¿no? Ya decía yo que cuando veíamos el comienzo de esta ascensión, el grupo de Pantani, que iba Gutiérrez ahí, ha pecado de poco de experiencia, ¿no? Es un corredor muy joven y lógicamente la tiene que ir cogiendo poco a poco, pero sabedor que ese grupo para él hubiese sido el bueno, porque todo ese esfuerzo que ha estado haciendo de una manera solitaria hacia adelante, ahora lo va a echar en falta, sí. Ahí observen, ¿eh? Uf, ha pegado ahí incluso un bandazo porque pasaba un corredor y lo está pasando mal ahí José Enrique Gutiérrez, pero bueno, yo creo que hay que saber saborear lo que consiguió en la jornada de ayer y no darle tampoco mucha importancia a esto, que bueno, si no hubiera sido malla rosa probablemente iría más atrás, o sea que ahí nos están enseñando pues ese sufrimiento ahí Pipe, que intenta aguantarle un poquito para echarle una mano en estos últimos 3 kilómetros aproximadamente de subida que quedan a este durísimo puerto de San Pellegrino. Ahí este David de Rebellín, muy bien ahí con Cristian Moreni, el conjunto Liquigas, que ha metido ahí 3 corredores en ese primer grupo perseguidor. Pues yo creo que va solo, no sabemos si solo de que ha atacado o solo que se ha quedado. No sé, la verdad es que ahí te ofrecen esas imágenes sueltas que no sabes muy bien por dónde van las cosas. Bueno, volvemos a la cabeza de carrera, siempre dando la cara Francesco Casagrande, Danilo Di Luca y Pavel Tonkov, los corredores que mejor están respondiendo, y francamente bien también Darío Frigo, ¿eh? Aunque ahora también se está abriendo ahí un poco a la derecha. Aquí hay una diferencia que, bueno, como estábamos hablando antes de Pantani, Pantani es un hombre que puede subir con cambios de ritmo como a un ritmo solo asfixiante, ¿no? En cambio Casagrande es un hombre que necesita subir así, ¿eh? Realmente ya se me había pasado, su característica es eso, cambios de ritmo, acelera, para un poquito, acelera, para un poquito, y bueno, le está dando el fruto porque está muy rompiendo también, el ritmo de todos sus adversarios, ¿eh? Tonkov, que está sufriendo también, ¿eh? Tonkov, que está sufriendo. Y Danilo que se entrega ya a la cuchara, ahí va. Está entregando. Ahí va por cabeza, ¿eh? No por fuerza, ¿eh? ¿Le dejo? No le dejo. Bueno, hombre, ahora que nos enseñan ahí 1:20 más o menos la diferencia respecto a Rebellín. Y ahí vemos a José Enrique Gutiérrez, pero estábamos viendo el momento en que Casagrande podía marcharse solo. Vamos a ver, ahí está Garcelli, que también va sufriendo ahí con Darío Frigo y con Andrea Noé. Garcelli, Frigo, Noé y Iván Gotti, ¿eh? Gilberto Simoni también, pero como nos anuncian, ahí están ya cerquita de coronar el puerto. Y qué fuerza mental la de Danilo Di Luca, que ha aguantado ahí la terrible subida que ha hecho Francesco Casagrande, ¿eh? La verdad es que Francesco Casagrande está levantando su candidatura, ¿eh? También a este Giro de Italia. Que aunque ahí pone el Gran Premio de Montaña, si eran 4 kilómetros de cuando hemos empezado, yo creo ya, que pero después de lo de ayer se pasan muy despacito cuando son las rampas. 4 kilómetros aquí. Dar mucho de sí. Mira, aquí ya Danilo Di Luca se queda, ¿no? Yo creo que estaba echando el resto, pero no puede, va a tratar ahí de coger el ritmo, ahí se le ve cómo le cuesta dar pedales, dando chepazos, como se dice en el ciclismo, para tratar de buscar fuerzas, impulso con el cuerpo en el pedaleo. Ahí la cámara que espera la llegada de la gente, de los corredores. Ojo a esas cosas que ya saben que no le regañes, hombre, si está haciendo lo que puede. Con el ritmo al que se ha subido y con lo dura que está haciendo esta subida, sensacional lo que está haciendo este joven corredor Danilo Di Luca, que como dice Pedro, así que vaya ahí muy justito, pues intentando no perder, ¿no? Referencia de Francesco Casagrande, sin lugar a dudas, está siendo el mejor en este Giro de Italia hasta el momento. Se le está viendo correr siempre muy atento en cabeza.
Ayer ya dijo que quería probarlo, pero no pudo ser por la fuga que se hizo. Y observen qué dura es la parte final de la subida, ¿eh? La gente que deja ahí un pequeño pasillo para que vayan pasando los corredores y Casagrande que se va, ¿eh? La moto se ha quedado ahí cortada. Y ya no le vemos, ¿eh? No le puedo adelantar, lógicamente, entre el público y Danilo Luca ya es de forma el pequeño tapón. Y Casagrande que se va. Decir que bueno, que ya yo creo que está la zona del 20% que han pasado anteriormente, donde Casagrande se ha ido, y ahora queda como 2 kilómetros donde el desnivel es más suave, ¿no? Incluso ahí se ve como ya la frecuencia de pedaleo es más rápida por parte de Danilo y Luca. Han pasado ya lo peor del día de hoy, se puede decir, en cuanto a rampas, pero todavía queda extensión y según nuestros datos que tenemos aquí, pues 2 kilómetros todavía de subida, ¿no? Y ojo, porque todos estos esfuerzos ahora en la subida final, aquí las piernas duelen mucho, como dices tú, y en la subida final se pierde chispa, ¿eh? Cuando se ha pasado por un puerto tan duro, con rampas tan duras como este de San Pellegrino in Alpe. Ahí... Este es el pueblo de San Pellegrino in Alpe, ¿eh? No es Corona, no sabemos si ahí tendrá la pancarta de montaña, creo que no. Casagrande, yo creo que una vez que haya visto el hueco que ha hecho, seguramente que desde luego mejor ir solo que mal acompañado y va a tirar hacia adelante. Danilo Luca es un hombre que ya nos ha demostrado en otras ocasiones que es un hombre habilidoso en el descenso, así que seguramente arriesgue para tratar de formar pareja con Francesco Casagrande. Ahí tienen a Casagrande acercándose al Gran Premio de la Montaña, pero como dice Pedro, yo creo que se están precipitando. Ya se han precipitado anteriormente, pero ahí aún da la sensación de que queda un buen tramo, ¿eh? La parte final de la subida, que no es tan dura efectivamente, pero... que está castigando muy duro. Observen, efectivamente, ahí se ha cebado un poco Di Luca, porque vean cómo ha sido alcanzado ya por Darío Frigo y por Stefano Garcelli, el corredor del conjunto Mercatone, que ya a partir de hoy quizás sí que tendrá que reivindicar a algún hombre que le apoye a él también para intentar ganar este Giro de Italia. Pero qué gran sensación está transmitiendo Francesco Casagrande en esta subida, ¿eh? Ahora sí que Corona... Y ahí a ver qué decide, ¿no? En el descenso, Berro, hombre, queda bastante, ¿tú crees que para adelante? Ahí, ¿no? Para adelante, ahí no podrá nadie. Con el trabajo que te cuesta dejar a tus adversarios, si no, no habría puesto el ritmo que ha impuesto, ¿no? En todo momento. Habría esperado buscar compañía a lo mejor de 1, 2, 3 corredores para entrar al relevo, ¿no? Pero hay que recordar que es bajar el puerto y prácticamente comienza la ascensión. Bueno, ahí viene Darío Frigo, que pasa 15 segundos con Di Luca y con Garcelli. Ya se lo comentábamos estos días, ¿eh? Darío Frigo es un corredor al que hay que tener muy en cuenta. Ahí está también Gilberto Simoni, porque es un corredor que ha ido muy escondido, muy tranquilo en todos estos primeros 10 días de Giro de Italia. Y ahí está dando la cara, ¿eh? Parecía que Belli podía ser quizá el hombre más fuerte en las etapas de montaña, pero Darío Frigo, un hombre que ya tiene 2 victorias esta temporada en Campania, en el Giro de Campania y una etapa en el Trentino, ha llevado una temporada muy cómoda todo el año, y ahí que les han traicionado, ¿eh? Les han traicionado. Como ven, hablábamos ahí que había 2 kilómetros y pico, y le han puesto la pancarta antes, pero bueno, ahora sí que es más suave, vamos a decir, más suave respecto a lo que han subido hasta el 20%, ¿no? Ahora están con el 7%, incluso luego ya se pone el 3% el último medio kilómetro, ¿no? Pero como ven, el terreno no termina de bajar, es un terreno que ahora, lógicamente, Francesco Casagrande se ha visto un poquito más fuerte, puede ampliar ventaja respecto a sus seguidores. Por ahí tiene el terceto que se está formando, o que ya se ha formado, Di Luca... Frigo, Stefano Garcelli, ahí vemos a Paolo Sabodelli con Rebellin, con Paolo Lanfranchi, con Checho Rubiera y Pelliccioli, ¿no? Era el otro de... Sí. Sería bueno que, bueno, claro, sería bueno aquí sentados y desde la televisión es muy cómodo, ¿no? Sin ese esfuerzo, nada más con ese estado de nervios que nos provoca ver la carrera, pero sería muy bueno para Rubiera el coger rueda en el descenso a Sabodelli, ¿no? Porque baja muy bien. Y perfectamente le puede conducir. No, aquello no era el Gran Premio, aquella pancarta. Aquí nos están engañando. No era el Gran Premio de montaña, efectivamente. Debía ser la pancarta, pues... bueno, ya no sé de qué decirles, porque de aquí quedan 29 kilómetros para meta y hemos visto una pancarta de 30. O sea que el libro de ruta y las pancartas ya no coinciden. La verdad es que intentaremos esta tarde a ver si podemos... hablar con alguien de la organización que nos explique exactamente qué está pasando, porque insisto, aquí quedan 29 kilómetros para meta, pero hace mucho que hemos pasado la pancarta de 30, o sea que ya no tiene mucho sentido, no sabe uno muy bien de qué fiarse. Ahí vemos a Di Luca, Simoni que ha llegado. Simoni es un corredor más veterano y ha subido ya a su ritmo, lo mismo que Garcelli. Ahí pasan a 24 segundos exactamente, como pueden ver, Di Luca, Gilberto Simoni, Stefano Garcelli y Darío Frigo, el cuarteto que persigue en este momento a Francesco Casagrande. Ahí, lógicamente, Danilo Di Luca, que se abre un poquito para ver si empiezan a entenderse entre ellos. Lógicamente, en estas circunstancias de carrera, los corredores se suelen entender
para caminar hacia adelante, ¿no? Bueno, ahí, de momento... Ahí que ha cogido otra vez la rueda de Mercatone. Yo creo que Pipe ahí ha estado muy atento, muy arropándole un poquito, con un poquito de mimo, se puede decir, animándole, que este es el grupo bueno, que aguante ese momento de debilidad que te entra siempre cuando te cogen de un grupillo. Y bueno, ha conseguido de momento que esté en ese grupo de Marco Pantani, que yo considero que es el más adecuado en el día de hoy para Quique Gutiérrez. Ahí vemos a Iván Parra. Ese parece Axel Merckx, ¿no? Que va por delante. Sí, sí, Axel Merckx, Pelliccioli, Salvodelli. El grupito que venía por ahí. Uy, en esta bajada sí que se puede arriesgar, ¿eh? Carretera buena parece, pero estrechita. Y ahí va a ser un espectáculo probablemente ver bajar a Salvodelli, intentando recuperar el tiempo que está perdiendo. Pasa ya un minuto y medio y no nos ha ofrecido aún el paso por la cima del corredor del conjunto Saeco. Tenemos un poco perdido también a Santi Blanco. Sí, sí, Beli, Blanco, Leonardo Piepoli, los hombres que iban ahí en este grupito. Pavel Tonkov también, ¿eh? Atención a Pavel Tonkov, sí, que sí. Tampoco está ahí de momento. Se le ha atragantado la parte final de la subida. No, como dices, esto es una bajada de... Ahí parece ya que mejora un poco, que se abre. Y ahí volvemos a ver el grupo de Parra. No sé yo si Tonkov sí, no es ese que va por ahí. ¿Es Sabodelli? No, yo creo... No, no, Lanfranchi, ¿no será? Sí, es el Lanfranchi que siempre ha ido con ellos. Hay un hombre del Kelme a la izquierda. No, debe ser Chechu, ¿no? ¿Ese? Ah, Chechu, sí, 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 sí. Pasan ahora 2:19. Este grupito con Axel Merckx, con Iván Parra. Y bueno, sin poder situar muy bien, Santi Blanco y Leonardo Piepoli, que van aún por delante en la situación de la carrera. Francesco Casagrande, que efectivamente, como decía Pedro, ahí se está lanzando sin ningún tipo de reparo. La carretera da la sensación que está muy bien asfaltada. Además, ahora se ha hecho mucho más ancha después de ese primer tramo, en el que daba la sensación de que era bastante estrecha. No, ¿eh? Pero tiene su intríngulis, ¿no? Sí, sí, que esté bien asfaltado, ahí. Pero hay que trazar bien ahí. Hay que tener mucha habilidad para ir sorteando esas curvas que bueno, pues se presentan en el camino del corredor y que a veces son un poco engañosas, ¿no? Ahí se ve un continuo curveo. Y lógicamente todo lo que son curvas, gente habilidosa, como ya hemos comentado, Salvodelli, le viene bien, ¿no? Lo que pasa que 2 minutos 17, 19 segundos hemos dicho diferencia, yo creo que es mucho tiempo para que Salvodelli pueda ir a cazar a Casagrande, ¿no? Posiblemente a hombres como Santi Blanco, otro, algún corredor que va por delante podrá enlazar, ¿no? Pero eso es mucho tiempo lo que lleva perdido, vamos, bueno, mucho tiempo. Es un tiempo que es muy complicado de recuperar en un descenso. En la clasificación general hay un minuto de distancia exactamente entre Danilo Di Luca y Francesco Casagrande. Es decir que aún no está todo perdido para Danilo Di Luca, que tiene ese margen de un minuto a su favor en la clasificación general. Ahí sí queda la sensación de que está entrando más gente. Ya es el grupo de Di Luca, de Simoni, de Garcelli. Y se veía ya llegar también a Vladimir Beli junto con su compañero Darío Frigo, que parecía que estaba ya esperando un poquito en la cola de ese grupo. Y Danilo Di Luca, que como decía Pedro, estaba asumiendo la responsabilidad de arriesgar en este descenso para intentar recortar esta ventaja que tiene Francesco Casagrande. Y recuerden ese margen de un minuto que tiene en la clasificación general. Di Luca está a 17 segundos de José Enrique Gutiérrez, que bueno, parece que lo tiene ya difícil para poder mantener esa malla rosa un día más en el Giro de Italia. Y a 1:17 exactamente se encuentra este corredor, Francesco Casagrande, que está siendo sin lugar a dudas el gran protagonista de esta novena etapa del Giro de Italia, una etapa corta, Prato a Betone, 138 kilómetros de recorrido, pero esos dos puertos, sobre todo este de San Pellegrino, y ahí cuando lleguen al final del descenso se iniciará la subida a Betone, una subida algo más tendida. Ahí en el helicóptero que nos busca la referencia de este grupo, ahí va Frigo cerrando, es el cuarteto que ya teníamos situado, y ahí está de nuevo Francesco Casagrande. Ahí en una zona algo más suave del descenso, ahí se puede pedalear, se puede mover el desarrollo. El corredor del conjunto Vini Caldirola. La atención que ha habido ahí un problema, es Sgotti, ¿no? No, Pelliccioli. No, Pelliccioli, sí, efectivamente, Pelliccioli, que se ha salido ahí, vamos a verlo. Ahí vaya un poco demasiado a la izquierda, yo creo que ha pinchado, ¿eh? Sí, sí, demasiado recto. Ha pinchado, sí, demasiado, sí. Recto, sí, sí, sí. Bueno, no ha sido nada, ha sido un contacto sin pena, ¿no? Sí, la verdad es que tienes razón, da la sensación, y a veces cuando veo la moto se nota mucho. Cuando un corredor hace así, va tan recto, no intenta ni rectificar. Han visto 4 minutos 25 segundos el retraso que tiene Gutiérrez. No es demasiado, a mí me está sorprendiendo, la verdad es que hay que volver a recordar que no es para nada escalador, que él está yendo ahora mismo más
por cabeza, por ambición, que por cualidades en este tipo de etapa. Y hemos tenido ocasión de ver que este puerto es durísimo y también hemos tenido ocasión de ver que hay un Francesco Casagrande enorme, ¿no? Y bueno, pues aguantar, aunque no esté en su mejor momento, a Marco Pantani, pero está aguantando entre los primeros 30 corredores y ahí hay muchos buenos escaladores, hay muy buenos escaladores en este Giro de Italia, por lo tanto, chapó de nuevo para Quique Gutiérrez. Ahí ha entrado, yo creo que Pavel Tonkov, Di Luca, que seguía haciendo la parte más rápida del descenso, y este es el grupito de, vamos a ver, de Rubiera, posiblemente. Era la moto que podía seguir a Pelisioli, que iba en el grupo de Chechu, sí, puede ser. Ahí de nuevo la carretera se ha hecho algo más estrecha en este largo descenso que tienen que afrontar a los corredores camino de Abetone. Este es Santi Blanco, ¿no? Yo creo es Santi, yo creo. Un poco por ese cabeceo que tiene él sobre la bicicleta. No, yo creo que era Parra, ¿eh? Sí, era Parra. Creo que era Parra, sí. Era Parra, sí que parecía, efectivamente. A ver, Santi también curvea bastante la espalda. Y ahí vemos ahora a los hombres de Mercatone. Este yo creo que es uno de los que venía con Pantani. Así que ese podría ser el grupo de Pantani y de José Enrique Gutiérrez. Ha habido una caída, nos comunican ahora de Cristian Moreni, el corredor de Liquigas, que también estaba subiendo a Rebellini y a Gonchar, y ahí se está agrupando ya ese grupo de corredores, entre los que estaba también Pavel Tonkov, Andrea Noé, ha entrado también, ya lo habíamos visto, el corredor ruso del conjunto Mapei, y así pues situación de carrera por delante, atención ahí. Ahí nos enseña, pues ha sido en el mismo punto, ¿eh? Sí, ojo, sí, que sí, ha sí, sido sí, exactamente en el mismo punto, ¿eh? Y puede ahí se haber ve ahí que algo de aceite o alguna cosilla que ha hecho. Porque exactamente en el mismo punto donde se ha caído Pelliccioli se ha caído ahora Moreni, que pobre parece que no ha tenido tanta suerte como Pelliccioli. Sí, sí, además hay que decir que él venía un poquito retrasado y como tú dices, Carlos, algo habría a lo mejor en el asfalto. Siempre, muchas veces los coches o simplemente aceite o gasolina o simplemente tierra que a su paso acelerado muchas veces tiran sin querer en la cuneta. Digo, coches de la carrera, ¿no? No vamos a pensar coches de que no tienen nada que ver aquí, sino el propio coche que adelanta muchas veces a los ciclistas, coge un poquillo y deja ahí un poquito de gasoil. O la propia caravana publicitaria que pasa muchas veces deja un poco de gasolina en la carretera y tienes la mala suerte de coincidir donde está la mancha y te dan un disgusto. Menos de 20 kilómetros ya para el final, 40 segundos, ha aumentado algo, recuerden que ha coronado con 24, la ventaja de Francesco Casagrande respecto a este grupo perseguidor, en el que ha vuelto a entrar Belli, ha vuelto a entrar Pavel Tonkov, Andrea Noé, y este efectivamente es el grupo de Chechu. Ahí está Sabodelli, entre Sabodelli y Chechu van ahí haciendo la bajada, quizá los dos mejores, está Alan Frank, está David Rebellin, y está Axel Merckx. Sigue, tiene que quedar aún por ahí Leonardo Piepoli, y Santi Blanco, que no me ha dado la sensación a mí de que hubieran entrado de nuevo en el grupo de Danilo Di Luca. Y Piepoli y Santi no son grandes bajadores, ¿no? Pero bueno, tal vez hay también un pequeño parón. Si terminas, o sea, si tienen la suerte de ir viéndolo, aunque sea, aunque no haya grandes rectas, pero de vez en cuando los coches que te preceden te indican que los ciclistas van ahí, es muy importante para que Santi pues se siga animando y arriesgar un poquito y formar parte de, se puede decir, el grupo privilegiado, porque bueno, aunque Casagrande vaya solo, pero por lo menos si estás metido en un grupo te puedes aprovechar de entrar todos al relevo o estar o guardar fuerzas, ¿no? De otra manera tú de una manera solitario te vas desgastando incluso en el descenso, porque te priva muchas veces de comer, beber, que eso siempre es importante a estas alturas de carrera para luego tener fuerzas en la última parte del recorrido. Ocho corredores son ahora los que persiguen, son Tonkov, Belli, Di Luca, Frigo, Noé, Simoni, Garcelli. Falta uno. Ahora no recuerdo quién era el octavo corredor Tonkov, que puede. No, ah, Tonkov sí. Ya está. Sí, Tonkov, Belli, Di Luca, Frigo, Noé, Simoni, Garcelli. Bueno, falta uno, a ver si ahora podemos ver alguna imagen de nuevo desde el helicóptero, al menos para identificar el maillot del que se trata. Poti. Y Gotti, efectivamente. Ah, sí, Gotti. Esos son los ocho, a ver, ahí nos los dan, sí, Gotti, Belli, Noé, Tonkov, Di Luca, Simoni, Garcelli, efectivamente, Darío Frigo, y pues, correcto, quedan por detrás aún Leonardo Piepoli y Santi Blanco, que van ahí entre medio, probablemente también buena hora quede por ahí, entre lo que es el grupo de Pavel Tonkov o el grupo de Danilo Di Luca, que sigue luchando ahí por la malla. Recuerden que había aumentado a 40 segundos la ventaja de Francesco Casagrande, y ahí la han visto como estaba arriesgando, Tanto él como la moto que cerquita han pasado de esa pequeña pared que había en este tramo de descenso.
Francesco Casagrande, que busca pues su victoria de etapa en este Giro de Italia. Y bueno, pues recortar la ventaja que hay en la clasificación general. En estos momentos está en el puesto 28º, como les decía anteriormente, a 1:17 de la cabeza de carrera. Sí, alguno ahí también que... No están entendiéndose todo lo bien que les gustaría. Ahí, sí. Gilberto Simoni, el hombre de Lampre, es el que más interés está poniendo junto con los hombres del Fassa Bortoli. Ahora nos comunican que está cerquita también de entrar en el grupo de 8 ya Leonardo Piepoli. Y ahí volvemos a ver al grupo de Chechu y de Paolo Sabodelli con Axel Merckx. Muy buena etapa después de la paliza de ayer, ¿eh? Muy buena etapa, y sobre todo también insistimos, lo que decía Pedro anteriormente, también hay que destacar el trabajo de Di Luca, que ayer estuvo dando la cara y hoy también ha sido el último en quedarse de este corredor, que está haciendo un etapón sensacional, Francesco Casagrande. Vamos a ver, estaría bien también que Piepoli pudiera entrar ahí. Y seguimos sin noticias de Santi Blanco, iba a decir yo. El corredor salmantino del conjunto vitalicio Seguros, que el año pasado ya fue segundo en una etapa del Giro de Italia. Y volvemos a ver a Pelliccioli cuando ha hecho ahí ese totieso. Pero bueno, él lo ha podido solventar sin ningún problema. Y luego ya hemos visto que Moreni, ahí nos lo vuelven a enseñar, no ha tenido tanta suerte. Se debe haber pegado un buen trompazo contra el coche. Cristian Moreni, ganador en Badaloni, 3 días líder de este Giro de Italia. Esperemos que no haya acabado para él hoy en esta etapa el Giro de Italia del 2000. Ahí vienen Andrea, Tonko, Noé. Sí, Tonkov, Gotti, Noé. Vamos a ver si ha acabado de entrar o no. Leonardo Piepoli, ahí está Simoni también. Como tú dices, no está viendo ahí una buena colaboración, ¿no?, en el descenso. Muchas veces por eso más vale solo que mal acompañado, aunque falten todavía muchos kilómetros para la línea de meta. Mira, buena hora, ¿no?, que le han cogido. Yo creo que eso es buena hora, que le han cogido también al grupito de Sabodelli, que bueno, efectivamente está bajando rápido. Y yo creo que, bueno, pues siempre es arriesgado, ¿no?, marcharse solo cuando quedan muchos kilómetros para meta, pero tampoco hay un terreno adecuado. Lo que tiene que hacer ahora Casagrande o cualquier corredor que va ahora es tratar de comer, beber, porque la etapa se puede hacer muy duro al final, ¿no? Y aunque el puerto de Abetone no es tan duro como el que han subido, también tiene sus rampas, también tiene sus durezas. Y aunque es una etapa corta, muchas veces hay algunos que se olvidan de comer y te puede dar la pájara, el desfallecimiento, debido a ese esfuerzo intenso que tienen que realizar los corredores. Vamos a ver si volvemos a ver al grupo de Sabodelli, porque me ha parecido a mí que estaba Santi, ya, que le estaban cogiendo justo en aquel momento a Santi Blanco. Esperemos que no, pero ahí ha entrado ya Piepoli. Yo creo que ese corredor, sí, efectivamente, ahí le pueden ver, ese corredor con el maillot blanco pequeñito que va cerrando ahí es Leonardo Piepoli. Y ahí, ya les digo, yo creo que esa es la pancarta de 15 kilómetros, ¿no?, para el final, debe ser esa pancarta. 15 kilómetros para el final, nos ha ofrecido ahí el paso de Francesco Casagrande. Vamos a ver si podemos volver a situar la diferencia de este corredor. Un minuto 8 segundos, ahí lo pueden ver. Bueno, no, perdón, a ver, ahí indican 40 respecto al grupo de Danilo Di Luca y 1:08 respecto al de Sabodelli, que efectivamente estaría recuperando mucho tiempo. Casagrande, que está manteniendo pues la distancia respecto a Danilo Di Luca, no le serviría de momento esa distancia para ser el nuevo líder del Giro de Italia. Y lo que queda claro es que efectivamente el grupo de Sabodelli está recortando mucho, mucho tiempo respecto al grupo de Danilo Di Luca. Este es el grupo de la malla rosa, nos indican ahora el grupo de José Enrique Gutiérrez, que, bueno, pues puede recuperar también un poquito en este tramo de descenso. Sí, pero además en este terreno que, bueno, ahora sí que es un poco más rápido, pero hemos visto cómo se podía rodar, que era de dar pedales, y entonces lógicamente ahí pues la compañía o los compañeros de Marco Pantani, que se han quedado con él, le pueden hacer un trabajo de ir recuperando pocos segundos, pero que seguramente también en un descenso como el de hoy, la parte de atrás reacciona, todo el mundo se muestra más ambicioso, todo el mundo quiere mantener sus opciones de cara a la general. Y esto siempre perjudica un poquito al que va escapado, como puede ser Francesco Casagrande. Pero bueno, puede beneficiar a ese hombre que ha perdido tiempo. Encuentra más colaboradores que a lo mejor luego ya cuando se afronta una etapa de estas condiciones, en la última semana, donde cada uno ya se ha entregado un poquito a su clasificación. Y entonces no encuentra tanta colaboración. Un día como hoy, todo el mundo siempre quiere pasar, exceptuando lógicamente los hombres que van detrás de Casagrande, que esos son los que menos entienden. O sea, se entiende su postura, porque nadie quiere hacer esfuerzo extras, quiere que todo el mundo pase, y en el momento que no pasa todo el mundo, ahí hay un
no hay una compenetración de trabajo. En cambio, los que van un poquito más atrás están haciendo el trabajo como el grupo de Salvadelli. ¿Cómo está curveando ahí Casagrande? Que observen que está dejando la moto de la cámara y está cogiendo casi a la que lleva por delante. Yo no acabo de entender muchas cosas porque nos han dado 40 segundos y nos dicen malla rosa virtual. Pues una de las cosas no es verdad, una de las dos cosas no es verdad. Ahora esperar un poquito porque además queda mucha etapa aún para que acabe y ya los maillots se ponen al final. Que para eso cuesta tanto conseguirlos y por eso le costó tanto también conseguirlo ayer a José Enrique Gutiérrez. Que después de la caída en el descenso del puerto estuvo ahí sufriendo durante muchos kilómetros para conseguir ese bonito sueño que aunque sea por un solo día pues ha podido disfrutar. Ahí bueno, ahora sí que nos dicen 1-0-8, entonces sí que sería verdad lógicamente que Francesco Casagrande es el líder virtual del Giro de Italia, pero bueno, queda aún toda la subida a Betone. La verdad es que le ha dado la sensación de ser el más fuerte. Y hombre, si empieza con ese margen, pues lo puede tener bien, ¿no? Sí, porque sobre todo ahí siempre lo que se está viviendo, ¿no? Hay una falta de ambición, de compenetración por parte de todos los corredores a realizar ese trabajo de recuperación, de recortar distancia sobre Casagrande, ¿no? Y esto a Casagrande va a permitir incluso ir aumentando todavía más la ventaja de ese minuto 8 segundos que mantiene ahora mismo respecto a sus más inmediatos seguidores. Muy poquito le tiene que faltar ya a Francesco Casagrande para iniciar la subida del puerto. Hace rato ya que hemos pasado la pancarta de 15 kilómetros para el final. El puerto tiene 12 kilómetros, o sea que aquí lo está empezando. Ahí veían la pancarta, bueno, nos indicaba ese rótulo que quedaban precisamente 12 kilómetros para el final de la etapa y eso quiere decir pues que Francesco Casagrande está comenzando también la subida aquí a Betone, donde como decíamos anteriormente se han escrito grandes páginas en la historia del ciclismo. Ahí está el grupo de Garcelli, de Simoni, de Tonkov, veíamos ahí a Belli hablando con ellos, intentando poner un poco de orden para ver si es posible recortar la distancia del grupo. O del escapado, en este caso, Francesco Casagrande. Ahí vemos a José Enrique Gutiérrez con el grupo de Mercatore. Al final, bueno, pues ha sido un poco como tú decías, ¿eh? Ha cogido ese grupo y le puede venir bien a José Enrique Gutiérrez. Ahí está Fincato también, además por que parte del conjunto Fassa Bortolo. Que vendrá bien porque incluso, bueno, ahí va Pipe. No sé si habrá aguantado la velocidad con que hayan hecho el descenso el grupo de Marco Pantani, pero si ha aguantado este descenso, luego también colaborará. No crees mucho en Pipe como bajador, ¿eh? No, estaba hablando ahí con él, le digo que le voy a poner un saco de patatas y le voy a hacer bajar una bacerrada sin frenos para que coja, y es que le falta esa confianza en el descenso, poco a poco la irá cogiendo, pero él mismo se enfada consigo mismo, decir, joder, lo que me cuesta estar entre los primeros y en el descenso la verdad es que pierdo todo lo que he conseguido en el ascenso. Uy, había tomado yo ahí un tiempo y me da la sensación de que estaba llegando ahí al grupo y habría aumentado algo, ¿eh? Habría poquito, pero yo creo que sería como 1.15 aproximadamente la ventaja que tiene Francesco Casagrande, que ahora sí que tiene que ir ya pues un poco sabiendo el ritmo, ¿no? Que puede mantener. Ahí ha hecho quizá lo más importante de la etapa hasta ahora, ¿no? Sí, porque atrás tarde o temprano se tienen que unir. Ahí va, todavía a lo mejor no han tenido ocasión los directores de cada equipo llegar ahí a la altura de su corredor para darle instrucciones, pero ahí está claro que no pueden permitir que Francesco Casagrande llegue con demasiado tiempo en la etapa de hoy respecto a ellos, ¿no? Además él ahí está conociendo, ahora probablemente es el momento en que está conociendo la distancia que tiene y él también puede empezar ahí a valorar, ¿no? Quizá con mayor exactitud lo que tiene que hacer desde ahora hasta el final de esta larga subida a Betone, que tiene la parte más dura en la parte intermedia a partir del kilómetro 7, perdón, rampas del 9%, ahí durante 2 kilómetros que son rampas del 9 y del 8%, que es la parte más dura, luego hay 3 kilómetros al 4% y el último kilómetro de nuevo al 7%. Ahí Darío Frigo, que parece que está pues, sacrificándose un poco por Vladimir Belli, pero vamos a ver, porque Frigo ha subido mejor en la parte dura de San Pellegrino, y lo que parece es que se han puesto de acuerdo. Sí, ¿no? Ahí en ese momento de tranquilidad, ahí se ve como los coches de los directores han llegado y ha dado las instrucciones correspondientes que vayan pasando ahí. Lógicamente Garcelli no va a pasar, se ve beneficiado pues por... Ni Piepoli, ¿no? Tampoco. Y bueno, Piepoli pues no sé hasta qué punto no podría pasar, eso ya dependerá de Eusebio Unzué, ¿no? Vamos a ver si hay la pancarta de 10 kilómetros para el final, podemos situar de nuevo con exactitud la carrera. Francesco Casagrande que sigue dando muy buena sensación encima de la bici. Ahí Piepoli que se ha enfadado con alguno, ¿eh? No sabemos muy bien con quién estaba con ese gesto que tanto te gusta a ti también, tan italiano. Y ahí no es, sí que parece que al pobre este sí que le va a tocar sí, sí. Por lo que tiene que hacer, ¿no? Que por otro lado es normal. Un Andrea Noé que llega muy bien de forma,
al Giro de Italia después de ganar la etapa reina en Leisin, en Romandía. Ahí está Francesco Casagrande. No le podemos ofrecer la gráfica de Casagrande porque ya les comentábamos al inicio del Giro que el único equipo que no había querido colaborar con este proyecto de televisión española había sido el Vini Caldirola. Bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Ellos no quisieron facilitarnos los datos y como todos los datos del resto de corredores son auténticos, digamos, facilitados por ellos mismos o por los médicos de los equipos, pues entendimos que lo más correcto era, pues sencillamente no tener los datos de ese resto de corredores o de ese equipo tan solo que nos faltaba para completarlos todos. Ahí llega Senoni, el director del conjunto Vini Caldirola, a la altura también de Francesco Casagrande. Simoni, Frigo, Garcelli, Gotti y Belli cerrando ahí el grupito perseguidor, perdón, y Piepoli cerrando ahí el grupito perseguidor del conjunto Banesto. La verdad es que Piepoli ahora en este tipo de puertos ya más tendidos quizá no lo vaya a tener tan bien. Pero bueno, va a dar un buen salto ahí en la clasificación general. Habrá pasado una primera etapa importante para él. Y si eso que iba para, que veíamos al fondo era la pancarta de un kilómetro, van a ser, pues ya pueden ver, ha aumentado bastante en el descenso, 1.41 aproximadamente la ventaja de Francesco Casagrande, que sería ahora sí ya, y probablemente lo vaya a ser, el nuevo líder del Giro, cuando acabe esta etapa. ¿Cómo ha subido, Quizá ahí por eso rápidamente Noé ha tenido que asumir su papel, Sí, porque si no... Está tirando duro ahí Andrea Noé, Ahí siempre... Lo que pasa es que hay que sacrificarse cuando hay dos de un equipo y hay un líder, sobre todo como Pavel Tonkov, que el Giro de Italia, como comentábamos al principio de la retransmisión, hoy se va a saber quién no va a ganar este Giro, ¿no? Y lógicamente, aunque Casagrande tiene una ventaja muy aceptable respecto a sus adversarios, todavía quedan muchas etapas de montaña y muchas cosas por decidir a otros corredores, ¿no? Y no todos los días uno a lo mejor está tan inspirado, o hay otro día que otros están inspirados. Y entonces, Andrea Noé haciendo ese trabajo, que la distancia se vaya manteniendo al menos lo más tiempo posible, que luego llegará a su vez también el ataque de Pavel Tonkov ya más cerca de la línea de meta. De Pavel Tonkov o de Vladimir Belli o de Darío Frigo. O sea, hay corredores que desde luego van a colaborar en todo momento, de que la distancia de Casagrande no sea exagerada. Rampas del 6% aproximadamente ahora en este tramo en el que están pasando, pero bueno, muy buen asfalto, ¿no? Y ahí se sube más cómodo. La verdad es que ya se lo decíamos, la parte más interesante de la etapa era la subida a San Pellegrino. Ahí vemos de nuevo al grupo. Este es el segundo grupo, ¿no? Yo creo que ese es el de la malla rosa. Ahí está Fincato, que también habría reducido, y de manera importante, si es verdad ese rótulo de 2.35. Sería de Sabadelli, ¿no? No sabemos. La verdad es que... Ah, bueno, sí, perdona. El segundo, claro, el segundo es el de Sabadelli. Ese sería el tercero. Es que ahí te ofrecen el rótulo. En el momento que te enseñan el tercer grupo... Efectivamente, ese era el tercer grupo y 2.38 era la distancia del grupo de Sabadelli y Checho. Ahí pueden ver que esto es más suave. El kilómetro este ha pasado, este kilómetro último ha pasado rápido, Ahí a Castelblanco. Decir para todos los amantes de la historia del ciclismo, pues que en este puerto de Abetone, pues descubrió un gran campeonísimo del ciclismo, ¿no? Como era Fausto Coppi, en 1940, o sea, hace unos días, un par de años atrás, donde, bueno, pues consiguió ganar ese Giro respecto a entonces el gran mito del ciclismo italiano, que era Gino Bartali. Y bueno, pues aquí en Abetone, en el día de hoy se hace un homenaje a Bartali. Hay que decir que unos días antes de comenzar este Giro de Italia, pues falleció lamentablemente. Ya era un mayor también, o sea que tampoco hay que pensar nada más. Ahí está Forconi tirando en cabeza de ese grupo. Ahí va también José Enrique Gutiérrez. Y ahí vemos de nuevo a Andrea Noé, que ahora sí se está sacrificando claramente. Bueno, para eso tiene dos corredores el conjunto Mapei. También tiene dos hombres el conjunto Fassa Bortolo, Belli y Darío Frigo. Pero quizás son dos hombres más iguales, ¿no? Podríamos decir, no se da esa situación en la que claramente hay un corredor como Andrea Noé que ha venido a trabajar este Giro de Italia. Y de ahí que sea él en este momento el que está acelerando el ritmo en esta subida que, como pueden ver, no tiene nada que ver con la que han pasado los corredores en San Pellegrino. Ahí nos dan 2.36 el grupo de Pantani. A mí me parece que... Ahí yo creo que falta el sí, grupo de falta el grupo de Sabadelli, porque el primer grupo perseguidor es el grupo de Garcelli, de Tonkov, de Noé, el grupo que viene por detrás exactamente. Además recuerden que nosotros habíamos tomado, bueno, y también nos lo han enseñado, 1.40, o sea que mucho habría tenido que progresar Pantani cuando sigue estando entre medias el grupo
de Salvo Deli y de Chechu Rubier. Ahí intentando guardar fuerzas ahora Leonardo Piepoli. Lo que pasa es que mucho tendrá que bajar ese hueco de 1,40, porque reducir ese terreno en montaña es una intención bastante, bastante arriesgada, sí, o complicada. Ahora se están aprovechando el trabajo de Noé, pero claro, Noé también... Habrá un momento que las fuerzas... Otro kilómetro, aquí se está subiendo más cómodo, Que habrá un momento que las fuerzas ya le fallan. Eso está bien, eso sí que está bien. 5 minutos 25 segundos lo que pierden ahora Pantani y José Enrique Gutiérrez. 1,43 es el grupo de Pavel Tonkov y sigue estando el grupo de Chechu Rubiera y de Paolo Sabadelli, el que... Bueno, queda mucho giro, pero hoy se le va a poner también difícil, La posibilidad de volver a estar en el podium y de intentar ganar este Giro de Italia. Hemos visto, como tú decías, a Pipe, que lógicamente ahí también está echando una mano a los mercatones. Y que ha bajado como un titán. Ha aguantado ahí bien, efectivamente, en el grupo de los mercatones. Ahí le pueden ver al segoviano Pipe Gómez, que está colaborando ahí con Velo, con Forconi, con Zaina, para intentar acercar pues lo máximo posible a este grupo, que además ha aumentado en un buen número. La verdad es que tenemos suerte de que José Enrique Gutiérrez va con Pantani, si no, no le estaríamos viendo tanto. Sí. Ahí tiene a Zenoni, el director de Francesco Casagrande, animándole, y la verdad es que está demostrando que ahí va muy bien. Observen que está subiendo ahí con Plato Grande, no es un tramo muy duro, pero hay que tener fuerza, Sí, tiene que ir muy bien, yo creo que va a ir aumentando, porque además... A medida que, bueno, pues Noé, aunque vaya haciendo su trabajo y vea que la distancia se sigue aumentando, yo creo que esto hará que también hombres como Tonkov, como Botti, como cualquier otro, tengan que participar de una manera más activa en esa función de caza, ¿no? Insisto en que Francesco Casagrande desde ayer nos está escondiendo, Él tenía muchas ganas de que llegaran estas etapas, me refiero sobre todo en sus declaraciones. Los ciclistas suelen ser muy prudentes y él siempre ha dicho que entre ayer y hoy había que probar ya y ver cómo estaban las cosas. Va a quedar claro ya hoy, pues otra de las grandes dudas del Giro de Italia, que Marco Pantani no está para ganar el Giro de Italia. Hoy va a perder alrededor de 5 minutos, si no algo más, en la línea de meta. Y vamos a ir a ver en la pancarta de 6 kilómetros para el final, cuando están a punto de entrar de nuevo en esa zona más dura, con rampas del 9%, cuánta ventaja tiene ahora Francesco Casagrande. Seguimos viendo ahí a Marco Pantani, que hoy sí que está siendo más profesional. No te gustó a ti el primer día, no, pero bien, ahí está ahí, estando en su papel. Sabía probablemente que esto iba a pasar y ahora lo que habrá que ver es cómo sigue el Giro a partir de este momento para Marco Pantani, ¿no? Si decide acabarlo, preparar para seguir preparando el Tour de Francia, si llega a un punto en que ve que ya la fatiga es muy grande, pues quizá es mejor no cebarse, ¿no? Después de tanto tiempo sin correr, Lo lógico sería es que hiciese al menos 2 semanas de este Giro Italia, si las fuerzas más o menos le van respondiendo, ¿no? Y luego ya la tercera depende cómo se vaya encontrando él, porque tampoco hay que acumular demasiada competición si no dejas tramos de descanso y recuperación para el propio cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que eso ya dependerá, pero yo creo que 2 semanas de competición para él sería muy bueno en ese paso para él, yo creo, ya reintegrar la competición, que significará, bueno, pues contar como un hombre favorito, desde luego, si participa en el Tour de Francia. 1,56, según nos indica ahí con el GPS. Sensacional Casagrande la subida que está haciendo, Sensacional. Ahí efectivamente, como dice Pedro, bueno, pues el trabajo de Noé no está mal, pero no es un corredor del nivel de Casagrande, y un Casagrande que lógicamente quiere aprovechar al máximo este buen día que está teniendo, ¿no? Luego el Giro va a tener momentos muy duros y cualquier margen que se pueda coger pues es interesante, pero bueno, se está viendo un hueco mucho más grande de lo que se podía pensar en principio y hay que aprovecharlo, porque no cabe ninguna duda de que se lo está mereciendo, porque él y Conti han llevado la subida en todo momento, desde el inicio de San Pellegrino han puesto ahí un ritmo muy duro. Cuando Conti se abría, nadie tomaba la responsabilidad. Casagrande, que se ha dado cuenta de eso y ha dicho que él quería probarlo, que hacía días que lo decía, y no está dudando a hacerlo. Esta es una de las partes de nuevo duras de la subida. Ahí vemos a Gini, a Franco Gini, que charlaba ahí con Danilo Di Luca, que ve que se le está escapando esa bonita opción que tenía de ser el líder de la carrera, Bueno, sí, parece, ¿verdad?, que se va a tener que conformar con uno de los dos objetivos que buscaba este año. Victoria de etapa que consiguió en Peschici. Ahí creo que le estaba diciendo ahí que se lanzara si podía un ataque, con el gesto que hacía. No, estaba mirando, porque claro, habíamos visto que había hasta un 8%, pero sí. Y vemos todo el rato con el Plato Grande, y estaba mirando que está más en el 4%, en el 5%. Sí, pero para 5 kilómetros de meta, en teoría, tendría que haber una rampa dura. Sí, y luego... ahí es donde comienza la rampa dura y le vemos con Plato Grande, ¿no? Esa rampa... 55, nos dicen ahora.
No, vaya subida está haciendo Casa Grande. Pero Noé está aguantando, que es lo importante, ¿no? Se puede decir que aunque haya cedido segundos, tampoco son muchos. Y el inconveniente que tiene Casa Grande, como muchos escaladores, es que luego en la contrarreloj pierde tiempo, ¿no? Sobre todo con hombres como Pavel Tonkov, que ahora mismo ahí sale reforzado después de esta etapa, ¿no? Tiene compañero, el equipo le está respondiendo bien y todavía habrá cosas que pasará en este grupo perseguidor sobre Casa Grande. Sí, la verdad es que ahí pues no se corresponde mucho lo que estamos viendo con los perfiles que tenemos nosotros, ¿eh? De la dureza del puerto, porque ahí a 5 kilómetros de meta tenía que haber una rampa muy dura y no da esa sensación, ¿eh? No da esa sensación, porque una rampa del 9% ya se deja notar, ¿eh? 1.55 respecto al grupo de Tonkov y 3.10 al Bodelli, ¿eh? Y a Chechu, ¿eh? Ahí está Hruška también. Y hay bastante blanco también. Sí, ya ha dado la sensación de que le habían cogido. Está también Chechu, como decíamos, Parra y Hruška. Hay tres hombres del conjunto vitalicio que, bueno, están intentando ahí pues que el hueco no sea mucho más grande de lo que ya es en este momento, pero un duro golpe para Salvodelli en el Giro, ¿eh? La verdad es que no. A pesar, insistimos, de que venía sensacional al Giro después de ganar en Romandía, después de aguantar muy bien en la etapa de montaña, de hacer buenas contrarrelojes, pero el Giro empezó mal y en la primera etapa de montaña tampoco le están yendo bien las cosas a Paolo Salvodelli. Casagrande, que ha pasado ya la pancarta de 4 kilómetros para el final. Vamos a ver si nos ofrecen el paso por la de 5 de este grupo. Tenía que haber pasado ya, ¿no? Sí, son 2.19 lo que llevo ya ahora contabilizado. Ya tienen a Salvodelli. Y a pesar de que el equipo ha tomado la iniciativa en el llano, ha querido endurecer una carrera que venía muy tranquila. En las dos primeras horas de carrera se habían hecho tan solo 54 kilómetros, pero luego las fuerzas no le han respondido a su líder. Chechu Rubiera, que también entra ahí al relevo con Iván Parra, con Paolo Salvodelli, y ahí volvemos a ver a Francesco Casagrande a 3 kilómetros y medio aproximadamente, tan solo para el final aquí en Abetone. Ahí preguntaba alguna cosa. Sí, ¿cuánto? Vemos que por detrás Pavel Tonkov está acelerando el ritmo después del trabajo de su compañero Andrea Noé. Eso sí que va a servir probablemente para reducir un poco la diferencia, pero ven ahí que no ha habido muchos problemas, para responder al ataque de Pavel Tonkov, y Noé incluso está aguantando ahí en la cola del grupo, Sí, pero claro, Pavel Tonkov ahí tiene que moverse, ¿no? Él es un buen contrarrelojista. Vladimir Belli es un gran escalador, pero también anda muy fuerte contra lo Darío Frigo. Y lógicamente, bueno, pues también tienen ocasión de recuperar parte de esa ventaja que va a conseguir este corredor sobre ellos al término de la etapa. Ahí yo creo que está diciendo cuánto, ¿no? Ahí lógicamente cuando va uno escapado quiere saber al segundo, si hay un segundo de diferencia arriba abajo quiere saberlo, ¿no? Porque, bueno, es un estímulo en todo momento para el corredor saber que no te están recortando distancia de una manera exagerada. Incluso si te dicen que es un poco a favor, reafirma, ¿no? Pero es que no ha dado en ningún momento muestra de fatiga, Casagrande. Y ahí le veíamos que seguía subiendo con muy buen ritmo ahí. A mí me pareció que también ahí se seguía yendo con plato grande, ¿eh? Sí, yo creo que sí, O sea, que no es tan duro como nos lo estaban pintando aquí. No, estaba claro que no era tan duro como la subida a San Pellegrino, pero se ven ahí, Ahí pero lleva plato grande está moviendo desarrollo, Casagrande, porque... Porque hoy, por ejemplo, había un puerto de salida, ya comentábamos al principio de la retransmisión, que lo han subido tranquilos, pero que no era puntuable, pero sí que era muy duro, Y en cambio, bueno, pues no lo puntuaron, y este, lógicamente, hay que puntuarlo, pero da la sensación de no tener la dureza como nos imaginamos aquí sobre la gráfica. 2 minutos, nos dicen ahora la ventaja de Francesco Casagrande, que ha aumentado un poquito aún la referencia respecto a este grupo en el que ahora Gilberto Simoni, el corredor fichado este año por el conjunto Lampre, estaba también intentando colaborar para que ese hueco no vaya en aumento. Simoni tampoco es un buen contrarrelojista. Ahí pedía alguna indicación de nuevo Francesco Casagrande, levantando la mano para ver si se acercaba ya el coche de Zenoni. Y efectivamente, yo creo que, como tú dices, quiere tener ahí al segundo casi la información, Sí, porque bueno, aunque sean etapas cortas, el esfuerzo que están haciendo todos, y sobre todo este corredor escapado, donde no se está dando ni un segundo de tregua en busca de ir aumentando, como está consiguiendo esa ventaja, llegas al límite de tus fuerzas, ¿no? Y aunque son corredores que tienen mucho fondo ahora mismo, pero claro, si la intensidad es demasiado fuerte, puedes perder fuerzas y quieres saber para poder regular, ¿no? En tus fuerzas en lo que queda de etapa. Por detrás parece que se mueve Hernán Buenahora del grupo de Paolo Salvodelli. Y ahora estaba viendo yo en la general que Noé también está intentando aguantar, porque se podría colocar tercero, En la clasificación general tiene por delante a Di Luca, pero si llega en ese grupo
él va a pasar a ser el tercero en la clasificación general. Y eso, pues bueno, aunque sepas que luego lo vas a acabar perdiendo, pues si puedes intentar defenderlo, estará muy bien, ¿eh? Van a estar entre los cinco primeros. La general, si la carrera acaba así, pues van a estar con Casa Grande, Di Luca, Noé, Vladimir Belli y Darío Frigo. Pasa Bortolo, que va a tener, mantener ahí esas dos opciones de estar entre los mejores en la clasificación general. Ahí tienen a Gilberto Simone, el hombre que sigue tirando ahí. Pero no se está ahí moviendo demasiado la carrera, ¿eh? Le están dejando ahí mucho margen, ¿eh? No hay muchas fuerzas y, claro, para ellos, lo que en un principio se vivió en el puerto anterior, no quieres hacer un esfuerzo que se aproveche en otros, ¿no? Y esa duda que reina en ese grupo perseguidor es todo favorecedor para el escapado, ¿no? Porque él se está entregando al 100% de sus fuerzas, sabedor de la ventaja y sabedor que no se le va a escapar ni la etapa ni la malla rosa. Y en cambio aquí atrás, pues todo ese trabajo siempre uno lo hace con un poquito de... guardándote un gramito de fuerza, ¿no? No lo hace con la entrega que lo está haciendo Casa Grande. Ahí vamos de nuevo al grupo de José Enrique Gutiérrez y el grupo de Marco Pantani, ahí con Martinelli, el director del equipo, que lógicamente animará a todos sus corredores para que sigan colaborando. Nos indican ya que ha pasado por la pancarta de 2 kilómetros, así que queda poco más de 1 kilómetro para el final. Y ahora sí que parece que el puerto se ha endurecido un poco, pero tampoco... Sí, aquí pone 7%, pero bueno, me da la sensación que... Sí, yo creo que esa gráfica no corresponde demasiado con lo que estamos viendo durante todo el desarrollo de la etapa. Tonkov, Belli, Simoni, Garcelli, que ahora sí que ya va a poder reivindicar alguna cosa más dentro del equipo. Frigo, Di Luca, Gotti y Noé, que como les decíamos intenta aguantar ahí para poder colocarse tercero en la clasificación general de este Giro de Italia al término de esta primera etapa de montaña, con final aquí en Abetone. Vemos ahí a buena hora subiendo con el plato pequeño, pasa ahora por la pancarta de 3 kilómetros, bueno, hay 1,5 kilómetros aproximadamente entre Casa Grande y 1500. Buena hora, 1,5 kilómetros ahora para el final para Francesco Casa Grande. Que recuerden, según la última diferencia que tenemos, 2 minutos de ventaja respecto al grupo de Pavel Tonkov. Un hueco muy grande, pero insistimos, es muy merecido. Igual que ayer José Enrique Gutiérrez y Danilo Di Luca trabajaron bien para intentar conseguir sus objetivos, hoy también lo está haciendo Francesco Casagrande, que está dando un buen golpe al Giro de Italia, pero no hemos llegado ni a la mitad del Giro, ¿eh? Sí, que queda todo lo... Casagrande, su problema era que andaba muy bien lo que es la mitad del Giro y luego se venía abajo respecto a otros Giros, ¿no? Lógicamente es un corredor ya que tiene 29 años, tiene mucha experiencia en sus piernas y también ganas fondo y endurecimiento, ¿no? Y eso le puede permitir seguramente aguantar mejor las 3 semanas, pero sobre todo él siempre tendrá todavía un interrogante que ya la ha pasado en otras grandes vueltas, que tiene que convivir con ella y es lo que de una manera u otra sus adversarios van a tratar de tantearle a lo largo de los días que quedan en este Giro. Es un corredor que este año entró muy rápido en forma, después se paró un poco unos días porque tenía miedo de llegar pasado al Giro de Italia, e insistimos que la verdad es que ha llevado muy bien la preparación hasta este Giro de Italia. 6-12 la diferencia ahora sobre Casagrande, o entre Casagrande y el grupo de Marco Pantani y José Enrique Gutiérrez. Sigue aumentando, ahora hay 1.56 entre Casagrande y Gilberto Simoni. Hay ese momento en que se les veía colaborar a todos, pues parece que ha venido bien, pues para como mínimo que no siguieran aumento, porque siempre, aunque despacio, ha habido un aumento, la ventaja de Francesco Casagrande. Y ahí la colaboración que se ha producido entre Tonkov, Belli, Simoni, ha parado esa constante progresión de Francesco Casagrande, e incluso ha conseguido pues que bajara por un poco de los 2 minutos el máximo hueco que ha llegado a tener Francesco Casagrande en esta novena etapa del Giro de Italia, con final aquí en Abetone. 800 metros tan solo, no, 700. Está entregando todo lo que tiene sus piernas. Hay que tratar de ganar cualquier segundo más todavía de ventaja sobre tus adversarios, y lo que está haciendo ahí Casagrande. O sea, está a tope, es un corredor que siempre... No es un corredor que es muy ágil sobre la bicicleta, como lo pueda ser Marco Pantani, pero es un hombre que vamos a decir que necesita siempre una sensación de poderío en su pedaleo, ¿no? Y ahí, lógicamente, Tonkov, como los seguidores, tratando de recortar si pueden ser esa ventaja que ven... que está siendo muy complicado hacer en el día de hoy frente a un hombre que, sin lugar a dudas, es el más fuerte de la carrera hoy, con diferencia. Está teniendo un día sensacional Francesco Casagrande. Ahí Di Luca ha sido el único que le ha intentado aguantar en esas rampas del 20% de la subida
a San Pellegrino. Va muy bien, pero De Luca no, ese no pedaleo, ha podido aguantar, ¿eh? Ese pedaleo sobre su bicicleta, te mueve bien el desarrollo. Sí, sí, no, no. Siempre ha dado sensación de fuerza, en ningún momento ha dado la sensación de que estaba ahí aguantando un poco o sufriendo un poco. 300 metros tan solo para este hombre que está dando un muy buen golpe al Giro de Italia, pero insistimos, ¿eh? Justo empieza hoy la segunda semana, queda muchísimo giro, quedan etapas muy duras, quedan dos contrarrelojes, una contrarreloj llana que veremos el próximo miércoles en Bibione y el último sábado esa cronoescalada Sestriers con la subida anterior a Montgenève. Queda mucho Giro de Italia, pero gran día hoy para Francesco Casagrande, que va a conseguir la victoria de etapa y se va a colocar como nuevo líder del Giro de Italia. Ahí lo celebra ya Francesco Casagrande, entrando ya en la recta final. El público que aplaude con fuerza a Francesco Casagrande, ganador aquí en Abetone. Y bueno, hay que dejar esperar, lógicamente, al grupo por detrás, pero solo un milagro podría evitar que no fuera el nuevo líder del Giro de Italia. Observen ahí el rostro de felicidad, y ha llegado con fuerza a la meta. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha llegado con fuerza a la meta, y eso es un factor también a tener en cuenta, ¿eh? Sí, porque sobre todo te permite recuperar mejor el esfuerzo de la etapa de hoy, ¿no? Y muchas veces llegas muy castigado y te cuesta incluso recuperar el esfuerzo, aunque bueno, mañana tampoco es una etapa excesivamente peligrosa para los hombres que luchan por la clasificación general, pero bueno, siempre es mejor acabar un poquito entero y tener esa ventaja, ¿no? Adicional de que tu cuerpo recupere de un día a otro. Sí, puede ser al 100% de sus posibilidades. Ahí vemos a Noé, que aguanta ahí en la cola del grupo. También Leonardo Piepoli, Pavel Tonkov, Belli, Garcelli, que intentaban colocarse ahí también para, bueno, luchar por las bonificaciones aquí en la línea de meta. Recuerden que además de la ventaja que saque, pero habrá que tener en cuenta los 12, 8 y 4 segundos que se reparten aquí en la línea de meta, todas las etapas, salvo en las contrarrelojes, lógicamente, que no lo permite el reglamento. Ahí Darío Frigo, que ha hecho una buena subida también. Darío Frigo, que está intentando lanzar ya ahí la llegada. Frigo, que ha intentado sorprender desde lejos y parece que le ha hecho daño ahí a Vladimir Belli. Aguanta Garcelli, que es un hombre que tiene siempre un buen final. Danilo Di Luca también intentando disputar la llegada, pero Frigo, que está ahí pensando muchísimo, está haciendo sufrir a Pavel Tonkov. Se está quedando también Pavel Tonkov, que va a perder algún segundo ahí en la línea de meta. Simoni, Di Luca, que sí que aguantan bien. También Iván Gotti, pero ahí le puede caer algún segundo. Garcelli, que va a ser segundo en la etapa, tercero Frigo, Simoni, Di Luca, Gotti, entra Tonkov, Vladimir Belli. Ahí efectivamente, bueno, puede caerle un segundo, pero eso ya dependerá de la decisión de los jueces. A 1.38, ¿no? Ha llegado ese grupito. Y va a ser claramente líder el corredor del conjunto Vini Caldirola. Ahí le tienen Francesco Casagrande, que va a ser el nuevo líder del Giro de Italia, al margen del ganador de esta bonita etapa aquí en Abetone. Bueno, ahora que saltó del grupo donde iba Salvodelli, donde iba Chechu Rubiera, donde iba Santi Blanco, realizando también los últimos metros de la etapa. Va a tener 48 segundos de margen respecto a Danilo Di Luca, Francesco Casagrande en la clasificación general. Que no ha conseguido bonificación, va a mantener la tercera posición en la clasificación general. Andrea Noé, ya ahí tienen, entregando ya el trofeo como ganador de la etapa a Francesco Casagrande, ganador de etapa y nuevo líder de este Giro de Italia. Ahí seguimos con buena hora, haciendo sus últimos metros. Fíjense, 3 minutos ya que pasó Casagrande, pero ya digo, Casagrande tiene el problema ahora mismo en la contrarreloj, ¿no? Habrá que ver cómo responden esa contrarreloj, porque de una manera u otra yo creo que siempre se va a ver obligado a volver a atacar para tener un margen de maniobra mayor en esas contrarreloj que a veces se la atragantan. Bueno, ahora llega ahora. A 3.22 entra el colombiano, bueno, de hecho hay un buen hueco también en la parte final. Vamos a ver con cuánto llega también, perdido a la línea de meta, Paolo Savoldelli. El hombre de Saeco, que va a ser quizá el gran perjudicado, ¿eh? en esta etapa, en esta primera etapa de montaña del Giro de Italia. Ahí llega el grupo precisamente de Paolo Salvodelli a 3.45. 3.43, la diferencia que ha perdido pues Paolo Salvodelli respecto a Francesco Casagrande. Y creo que Ernest puede hablar ya con algún protagonista. Estamos con el corredor italiano de Banesto, Leonardo Piepoli.
Bueno, demasiado fuerte, ¿no, Francesco Casagrande hoy? Sí, demasiado fuerte. Un piso sobre otro. Sobrada, esperemos que se cuida un poco. Bueno, tú por tu parte, has estado ahí en el grupo, te has quedado al principio, luego has vuelto, te has encontrado bastante bien, ¿no? No, yo he pensado muy mejor. El día de hoy tengo pasado muy mal. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo? ¿Cómo estás ahora? Ahora es cansado, ¿no? Pensando ahora en recuperarlo antes posible, pero bueno, ha llegado la primera parte importante de la carrera y has estado con los mejores. Sí, casi, pero pensaba con otras sensaciones, ¿no? Bueno, esperar, gracias. De nada. Que voy para con palabras. No, la verdad es que cuando uno llega con el corazón en la boca, tampoco puede articular muchas veces palabras y está con una sensación. Piepoli es un hombre que lucha por la clasificación general y claro, le cuesta aceptar que se ha visto doblegado respecto a otros corredores que hoy se han mostrado más fuertes que él. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa esperando que llegue ya el líder y antes, después o después de esa pausa pondremos ya el punto final a la transmisión de esta novena etapa del Giro de Italia que ha acabado aquí en Abetone. Seguimos aquí en Abetone, donde siguen llegando muchos corredores. Acaba de entrar Francisco Mancebo y ahí tienen la llegada del grupo de la Malla Rosa. Se acaba de producir hace algunos segundos, junto con Pantani, a 6:53, como pueden ver, han llegado los corredores de ese grupo en el que han rodado durante bastante rato. Ahí tienen a Francesco Casagrande, que seguía recibiendo premios ahí en el podium después de recibir la malla rosa. Ya tiene el momento en que entraba en meta y celebraba esa bonita victoria el corredor del conjunto Vini Caldirola. Ernest tiene otro protagonista. Bueno, sí, antes de hablar con Santi Blanco quiero decir una cosa, y es que como habéis dicho hoy a lo largo de la etapa, pues los corredores italianos no iban a hablar, no iban a subir al podio, no les iban a dar la maglia, nada de nada. Ya. Cuando un italiano le coge la maglia, sube al podio con su hija Casagrande. Los españoles querían respetar esa solidaridad de no hablar, pero cuando han visto que todo subió al podio, pues nada, se terminó aquí lo que se daba. Bueno, Santi, una bonita etapa, has estado durante mucho rato con los mejores, al final Casagrande iba demasiado, ¿no? Sí, he estado con el grupo de 8 o 9 corredores que se ha hecho en la primera selección. Luego llegando arriba he sufrido un poquito, no me he quedado un poco y luego ya pues no he podido entrar, ¿no? ¿Cuándo ha sido ese momento? Pues a 2 kilómetros de la cima, ¿no? Era un porcentaje que era muy duro, pues no sé, he sufrido un poquito, quizás me he venido abajo y no he podido aguantar, ¿no? A ver si otro día pues estar más adelante. En cualquier caso, en ese grupo estaban todos los nombres que a priori sonaban para luchar por la carrera y tú te has metido con ellos. Sí, en un principio estaba ahí, ¿no? Si te digo la verdad, pues quería haber aguantado y mi ilusión era haber aguantado, ¿no? Y pensaba que podía aguantar, pero bueno. No ha podido ser, pero esperemos que otro día sea así. Todavía van a quedar 2 llegadas en alto. Tú tienes el recuerdo del año pasado que estuviste ahí a punto de ganar una etapa del Giro. Sería tu ilusión, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Y luego pues todavía falta mucho Giro. Ha sido la primera etapa dura y luego pues pueden pasar muchas cosas. Gracias. Para vosotros. Bueno, pues podemos anunciar ya que, bueno, mañana anunciar tampoco es que vaya a anunciar nada importante, pero vamos, mañana es una etapa de 248 kilómetros, otra etapa larguísima, era la segunda más larga después de hace unos días. Es una etapa que vamos a decir que los primeros 80 kilómetros hay una dificultad y que tiene que volver a subir el puerto de Abetone por la cara contraria que han afrontado hoy, un poquito más dura, y que posiblemente yo creo que, aunque sea muy larga, algún grupo de escapados si busque esa fuga para buscar la victoria de etapa, ¿no? Por además es una etapa, los últimos 180 kilómetros, mucho más tranquila, carretera llana, sin grandes dificultades, un día en teoría de recuperación para todo el mundo que se ha dado una gran paliza. Así que bueno, vamos a ver de todas las maneras, porque al principio siempre hay esas escapadas, que se mete algún hombre peligroso y puede dar algún quebradero de cabeza al actual líder, Francesco Casagrande. Bueno, para acabar, destacar que la clasificación general va a quedar con Casagrande líder, Di Luca 51 segundos, Noé y Garcelli a 1.39, Frigo y Belli, los dos del mismo equipo, a 1.40, Tonkov a 1.40.